Ever on and on, down from the door where it began. Now far ahead, where the road has gone, and I must follow if I can. Pursuing it with eager feet, until it joins some larger way, where many paths and errands meet, and whither then, I cannot say. Bienvenidos Númenóreanos, bienvenidos Hada Dreams a este espacio que hemos dado a denominar Tolkien entre mates y tequilas. Por si no lo conocen, ahora tengo tequila en mi frente y no voy a poder evitar jugar con eso casi toda la noche. Ha vuelto la luz, por lo menos acá en las tierras de la lejana Patagonia, ha vuelto el calor y probablemente me vean sudando como habitualmente durante, independientemente de qué estación del año sea, vemos al querido y estimado Pedro, al cual apenas deje de ordenar su oficina, debe ser una persona que trabaja las 24 horas, le voy a dar la bienvenida a este segundo podcast del año 2023. ¿Cómo andas, Pedro querido? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Saludos, Laura Mitchell, que nos visita como invitada especial esta noche. Y saludos a todas y todos los chicos y las chicas que nos están siguiendo en vivo. Estamos en estos momentos transmitiendo en vivo en YouTube de Hadadro y Camino a Númenor y en Facebook de Hadadro. Es como siempre un placer compartir pantalla contigo, Carlos, y pues con Laura, que no es la primera vez que nos visita y ya tenemos agendada la siguiente, ¿no? En un capítulo muy importante además, que caerá el 14 de abril, si no me equivoco, para el Concilio de Elrond. Ya está marcado el destino, que estará con nosotros de vuelta Laura. Y pues sin más, Laura, bienvenida, te damos el micrófono, ¿cómo estás? Ando muy enfermita, pero bien. Sí, me di una resfriada bárbara ahora con los cambios de temperatura. Estuve en Zacatecas un rato, que es muy frío. Me vine de regreso a Guadalajara, perdón, que es donde vivo. Y esta mañana, que me sentía bastante bien, me empecé a sentir tan mal. Así que voy a estar con un té y con el dedo en el mute a cada rato por si toso o por si algo. Mil disculpas, pero estoy muy contenta y les agradezco mucho la invitación. Yo quería presentarla como, la mujer inefable de los dardos tuiteros venenosos. Nos ha acompañado y la he seguido desde antes, de la primera vez que nos conocimos, pero me ha encantado su cobertura particular acerca de Rings of Power y compartiendo y respetando y felicitarte por esas opiniones vertidas con tanta conciencia y con mucho respeto. Y eso lo quería decir, y si lo digo al aire, mejor. No quiero dejar pasar la oportunidad, y creo que tenemos el primer oyente, no sé si croata propiamente dicho, pero que nos está escuchando desde Croacia. Así que saludos para Roberto Luis Palomeno Resendiz. Felicitaciones por ese tercer puesto en el Mundial, y saludos para Modric. Buenas noches a todos, saludos para Chile, saludos para Argentina, saludos para México, saludos para todos, saludos para Barcelona. Siempre me gusta y nos gusta destacar que hacen un esfuerzo muchísimo mayor para estar presentes en el vivo de Tolkien entre mates y tequilas. Y si no, aquellos saludos a los que nos estén viendo en el futuro. Saludos a los diferidos, principalmente a los de España que desayunan con lo que nosotros charlamos durante las noches latinoamericanas y las madrugadas españolas. Hoy ya sabían lo que tenían que hacer, la tarea, el homework. Vieron que yo también manejo el inglés, así con esa cintura. Lo tenían avisado hace una semana, así que no hay ningún tipo de... estoy medio corto con las palabras hoy, así que me voy a trabar toda la noche. No hay excusas para hablar. Hoy nos tocaba ni más ni menos que haber leído una reunión muy esperada, que vamos a hablar ni más ni menos que, creo que de muchísimas cosas, porque a priori es un capítulo introductorio, pero a la vez que larga muchísima información. No solamente es el cumpleaños de Bilbo, sino que descubrimos ya desde el vamos de qué se va a tratar o cuál va a ser el objeto por el cual va a girar toda la historia durante estos muchísimos capítulos, 6 libros y 3 tomos que tenemos por delante. Así que no sé cómo quieren arrancar, se lo cedo ese compromiso, le doy este paquete al señor Pedro. Y bueno, no sé, a mí lo que más me ha llamado la atención del capítulo siempre es como los nombres hobbits, ¿no? Además, en esta semana me preguntaron, justamente por Facebook, me preguntaban
el origen de Bilbo, del nombre Bilbo. Y pues para no darle muchas vueltas, porque además es pertinente también aquí, aunque por supuesto sabemos que el nombre Bilbo precede al Señor de los Anillos, pues hay un capítulo, bueno, no sé si llamarle capítulo, hay una entrada en el libro de John Ratliff que se llama La historia del Hobbit, que tengo por acá atrás en el librero. Hay una entrada que se llama The Name Bilbo, ¿no? Y hay una serie de coincidencias lingüísticas, históricas, ¿no? Entre el nombre del personaje y otros personajes. Por ejemplo, habla de un senador norteamericano de apellido Bilbo. Era como Theodore Bilbo. Ahí está el tío. Entonces, este senador además tenía pues un discurso político que creo que era tachado como de manera no positiva racial, ¿no? Entonces, claro, causa escándalo, ¿no? Que el personaje se llame Bilbo y que haya este Bilbo en Estados Unidos por ahí en los años 30 también. Pero esto lo descarta Ratliff, y creo que hay razones para descartarlo. También está el tema de que la ciudad de Bilbao, en España, la ciudad del País Vasco, pues se llama Bilbao, pero también en lengua vasca, en ¿cómo se llama? En euskera, se le puede llamar Bilbo. O sea, Bilbo es el nombre de la ciudad. Y por ahí existía también una espada, un tipo de espada medieval que le decían Bilbo, el Bilbo, Bilbo Sword. Y claro, eso es una de estas coincidencias históricas, ¿no? Que, bueno, Bilbo tiene una espada y está la Bilbo Sword. Entonces, todo esto a algunas personas les hace clic, pero finalmente el hilo de la relación entre el personaje y estas coincidencias etimológicas en el caso de la euskera e históricas en el caso del senador y de la espada, que no recuerdo si estas son todas las que menciona algunas más, pues son eso, coincidencias, la relación es muy débil, ¿no? Como para decir, este es, de aquí viene el nombre Bilbo. Entonces, la conclusión de Ratliff, con la que yo coincido, es que no, pues simplemente fue un nombre corto, bonito, cálido, apropiado para el personaje de una historia que está principalmente pensada en ser leída para niños, y ya está, ¿no? Pero así como está Bilbo, pues aquí, y ya no los spoileaba, ¿no? El prólogo nos dice, en estas páginas, lo que pasa es que no sé, yo creo que no, pero se puede interpretar que cuando Tolkien dice en el prólogo, en estas páginas usted aprenderá más sobre el carácter de los hobbits que sobre su historia, se puede estar refiriendo únicamente al prólogo, pero no, yo creo que no, se refiere un poco a la obra en general. Y este capítulo en concreto nos revela muchísimo sobre el carácter de los hobbits más que sobre su historia. Y el tema de los nombres está muy relacionado con cómo se conciben estos personajes. Lo dejo ahí, si quieren empezar con eso. Quería leer dos o tres comentarios, no sin antes confesar, abrir mi corazón y revelar que yo cuando lo leí una de las primeras veces, El Señor de los Anillos, tenía el fetiche de que el señor Tolkien desde Inglaterra se había inspirado en una ciudad que tenemos aquí cerca de Neuquén, en la Patagonia, que se llama El Bolsón. No solamente por la coincidencia específica de nombres, sino también porque es un terreno muy la comarca. Por supuesto que dista mucho de ser una campiña inglesa, pero es un terreno de mucha vegetación, muy cordillerano, de cuando hace calor, y cuando tiene que hacer frío, hace frío. Así que siempre quise pensar, y esto es abusando de los intersticios, ¿no? De las libres interpretaciones tal vez que nos dejaba Tolkien, encontrar en esas casas de precordilleranas, los pequeños agujeros hobbit, que además tiene una tendencia a tener casitas chiquititas, mucha piedra, mucha madera, y en eso me quedaba. No, quería contestar dos o tres preguntas. Una, dejársela picando para darle el pie a Laura. Era decir, ¿han leído los libros de Dead Beat Day? Tiene varios referidos a Tolkien, y eso estoy seguro que Laura tiene muchísimas cosas para decir acerca de Dead Beat Day, así que se lo dejo a ella. Ay, me están dejando dardos, ya estoy viendo.
Ok. Bueno. Ay. ¿Santo cielo? ¿Tiene una escopeta cargando? No, pero no trampas. Digo, las malas opiniones las tengo que dar yo. Bueno, ahí va. David tiene unos libros muy bonitos, extraordinariamente bonitos, porque se rodea de dibujantes muy talentosos, diseñadores muy talentosos, pero sobre todo los dibujantes que tiene es una verdadera maravilla. El contenido de los libros, no. Está tomado de diferentes lados, el señor se repite, se hace cámara de eco y se inventa unas cosas que jamás en la vida, de verdad. David Day, no lo recomendaría como autor, pero los libros siguen siendo muy bonitos y yo tengo algunos. Bien. O sea, los libros se ven muy bonitos en el librero, ¿no? Y aquí está The Hobbits. Cuando se abren, se ven muy bonitos. Ábrelo, ábrelo. Claro, los Hobbits de Tolkien. Sí, sí, esto vale por los dibujos. Para decirlo rápido. Bueno, mira, por ahí, dándole un poco de... Para no darle tan duro el palo, O sea, además de que sí, claro que hay talento. Por ahí hay otro que... Bueno, sí, ya no lo traje porque está más grande y pesado. Ese es el que quedó ahí... de lado en el librero, este es el mundo ilustrado de Tolkien. Bueno, ahí tiene ilustraciones de Alan Lee y cosas así, ¿no? Entonces, tiene unas cosas preciosas, pero, por ejemplo, su primer libro es el diccionario de Tolkien, ¿no? o sí, una enciclopedia de Tolkien o diccionario de Tolkien, una cosa así, y fue con el que se dio a conocer. Lo voy a traer ahora para mostrárselo, está por acá. Ese no está tan mal. Igual se inventa cosas, pero digamos que es como es el primero, es en el que lo inventó la primera vez. El problema del resto de los libros es que lo que ha hecho es repetir lo que inventó. Y hay cosas que pueden tener sentido, pero el hecho de que tengan sentido no es una prueba de que sean verdad, ¿no? Que es lo mismo que pasa con el caso, perdón que vuelva a lo del nombre Bilbo. Ok, sí, la ciudad de Bilbao suena a Bilbo, y de hecho en euskera se llama Bilbo, pero eso no quiere decir que de ahí lo sacó Tolkien, eso no acredita que exista un nexo causal, permítanme la expresión, entre la existencia de ese nombre y el nombre del personaje, o que se le ocurriera a Tolkien el nombre del personaje. Bueno, así David Day se avienta un montón de afirmaciones gratuitas sobre el supuesto origen de las ideas de Tolkien, y además realmente David Day, para que veas, Laura, que no es la única que da las opiniones feas, hace, me parece, la peor versión o de las peores versiones de Books About Books, que tanto detestaba Tolkien. Porque además hace ese trabajo de filología. Muchas veces la gente piensa, o sea, cada vez que, ¿cuántas veces les ha tocado a ustedes en redes que son consultados por personas y te preguntan, ¿de dónde sacó esto Tolkien? O sea, ese constante preguntarse por cuáles son las fuentes, o sea, ¿de qué libro de historia, de qué obra, en qué obra se inspiró en esto? El trabajo de Tolkien es tan vasto que preguntarse por las fuentes es... perderse en estudiar el Legendarium, y eso es solo pensando en lo que tiene que ver con la Tierra Media, porque hay un montón además de trabajo aparte que no tiene que ver con la Tierra Media. Y por cierto, que está hoy avisó Minotauro que vienen cosas nuevas, ¿no? Entonces, a Tolkien, que no le gustaba la crítica literaria porque consideraba que era escribir libros sobre libros en lugar de hacer libros propiamente, pues David Day se dedicó a hacer libros sobre los libros de Tolkien, dedicados además a ese estilo como de filología de detective, ¿no? Como hacer ingeniería inversa del origen de las ideas de las personas, y pues es arbitrario en muchos momentos. De hecho, el propio John Radcliffe, este que mencionaba yo del el libro La Historia del Hobbit, donde habla de este origen del nombre Bilbo, lo dice en una nota al pie, me parece que en el capítulo de Gollum, en el capítulo dedicado a hablar de Gollum, justo cuando empieza a hablar del anillo, la transformación del mito del anillo, y señala
las dos que él considera las fuentes más importantes de inspiración, que sí son el Anillo de Hinges, por supuesto, y el Anillo de Ewain, que esta historia, bueno, podemos no estar de acuerdo con él si son o no, pero me parecen más válidas que otras versiones, otras ideas que circulan por ahí en el mercado, ¿no? De los comentarios en redes sociales, porque ni siquiera lo podemos llamar como, mercado de las ideas. Por ahí menciona este libro, me parece, Los Anillos de Tolkien, The Ring Legends of Tolkien, ¿no? Este libro. Y dice, bueno, pero tengan cuidado cuando lo lean porque el señor dice cualquier cosa. Y no lo matiza mucho. Ya ven que los académicos no suelen tirar los guayabazos abiertamente, sino que le meten algún twist. No, pero ahí lo dice Radcliffe de manera muy clara. Cuidado porque este señor se agarra del menor detalle para con eso engarzarlo con lo de Tolkien y decir que de ahí vino. Perdón, que hablo mucho yo. No, pero por favor, adelante. Estamos para eso y creo que nos estamos amuchando todos para eso. 16 minutos de arrancado este espacio. Me quedo con una aclaración. Porque preguntaba Historinet hace unos minutitos. Buenas noches, ¿puede ser que la labor desde la Torre de Saruman sea una crítica al industrialismo? Sí, no lo sabemos todavía, no lo hemos abordado, lo abordaremos probablemente en el capítulo de Isengard, si es una crítica al espíritu de la industrialización o a los procesos sociales que llevaron a ello, o a la mentalidad o a la filosofía, pero ajo y agua, hoy, este año, por lo menos toca esperar y llegar a los capítulos determinados cuando abordemos la transformación de Isengard en el bello anillo con su torre que era, en lo que terminó siendo en manos de Saruman. Saludos para Medellín, Colombia. Saludos, Camilo. Saludos, Frank. Un placer cada viernes. El placer también es nuestro. Hoy nos competía una reunión muy esperada. Vamos a dejar de sacarle el cuero al pobre Deadbeat Day, que debe estar nadando en sus millonadas de dólares y jugando con fajos de billetes. Sí. No, ¿quién se hace rico con libros así, pero verdaderamente rico, millonario, vendiendo libros? Habrá quien tenga un modo de vida bastante cómodo con las ventas de sus libros, y pienso en alguien tipo Stephen King, pero tanto así como millonario, no sé, ¿no? No. Igual Stephen King le ha entrado por el pago de derechos por las muchas películas que se han hecho, ¿no? Los libros de David Day no se venden tanto, pues, como para estar nadando en billetes como el tío rico McPato. McPato. Ese también otro que tenía filosofía. Laura, ni alces la mano, nada más habla. Es que sí necesito avisar que voy a hablar, o al menos algo. Hay dos comentarios que alcancé a ver en el chat. Si ven que me acerco mucho a la pantalla, es que todavía no tengo mis lentes. Lo siento, muchachos. Dos comentarios, dos preguntas que quisiera responder. Alguien preguntaba que si David Day es el que hizo la historia del Señor de los Anillos desde el punto de vista de Mordor, y no, ese es un ruso que se llama Kirill Yeskov. Y alguien más preguntó que si ese señor es quien escribió Tolkien y la Gran Guerra. No, tampoco, ese sería John Garth, que es una persona súper profesional, súper bien buena onda y muy derecho en lo que hace. A mí en lo personal me cae muy bien y ese libro lo súper recomiendo. Pero David Day sí se agarra de donde sea y ya lo dejamos en paz y por la paz, y pues bueno. La última pregunta, si tuvieses que irte a una isla desierta, solamente tenés el libro de Yeskov y un libro de Deadbeat Day, ¿cuál de los dos te llevas? El de David Day, porque por lo menos tiene un poquito de Tolkien. Bien. Corría el año, Pedro, ayúdame con esto, 3017. Yo conocí a Laura por sus tweets completamente indignada con la de Kirill. ¿En serio? Malo y aburrido, de verdad. Es malo y aburrido. Es malo y aburrido, pero capaz que porque es ruso. Los rusos son muy distintos, creo. No, momento. ¿No? Ahorita yo tengo un romance con el fandom de Tolkien ruso. Mira. Jorge, sí, me decía algo de Dostoyevsky. Dostoyevsky es la onda, es muy divertido. Sí, pero... Bueno, pero Kirill Yeskov tiene unas ideas medio extrañas, pero algún día que no estemos platicando sobre el libro, si quieren lo discutimos. Pero sí está raro. Sí. Mejor le dedicamos un Tolkien entre mates y tequilas a,
al libro de Iesco, aunque a esto a Laura Mitchell no le gusta. Pero me gusta hablar de rusos, está perfecto. ¿Por qué no? No, y el público estará interesado, al menos vale la pena dedicarle en algún momento el episodio, aunque sea para... No, yo no llegaría a esa conclusión, pero aunque sea para decirles, bueno, y ni lo lean, ¿eh? Yo lo leí por ustedes, yo hice el sacrificio, y créanme. Está bien. A ver, yo tengo preguntas así muy bizarras por acá en TikTok. Saludos a los chicos en TikTok y en Instagram. Recuerden que hoy no es propiamente Q&A, salvo que tenga alguna relación con lo que se está discutiendo o con el capítulo 1 del Señor de los Anillos, una reunión muy esperada. Para ser precisos, es el capítulo 1 del libro 1. Pero bueno, ya para decirlo rápido, el capítulo 1. Y eso, nada más tengan en consideración, pero bueno, ahorita como estamos arrancando podemos pelotear con algunas preguntas. Por ejemplo, hay una persona muy extraña que espero no tenga más redes sociales que esta, que dice: ¿también te prende Goldberry? Bueno, no, ¿cuál es? Y otra persona, Esteban Malaquías, hace esas preguntas incendiarias como: ¿cuál es la interpretación católica de la obra de Tolkien? Y qué bonitos libros. Con esas tenemos, son las que más se notan. Yo había seleccionado una de qué pensábamos de la canción de Shakira, pero me parece que se equivocó de espacio virtual. Dice Alex Muñoz: Jadadro más Carlos más Laura, super programa. Saludos, maestros. Saludos, saludos, Carlos. Alex. Alex Muñoz: los rusos son unos loquillos, y ese fue la síntesis del segundo paso de Tolkien entre mates y tequilas. Corría el tercer milenio de la tercera edad de la Tierra Media. Muchos habitantes de un alejado pueblo de Eriador esperaban con muchas ansias que llegara el jueves 22 de septiembre. Se trataba ni más ni menos que el cumpleaños 111 del señor Bilbo Bolsón, el cual despuntó esta charla hace unos 20 minutos, y que coincidentemente, tal vez con menos expectativa, el cumpleaños del señor Frodo Bolsón. Esa reunión es la que le da nombre al capítulo que ya mismo vamos a empezar a hablar, que es una reunión muy esperada. Bilbo Bolsón, a mí me gusta mucho, creo que todos en cierta medida nos enamoramos de las descripciones que hace Tolkien de las cosas. Aquello que, por supuesto, a algunas personas les parece muy denso y aburrido, creo que son los lugares, los bloquecitos, los espacios donde nos enamoramos de Tolkien y lo disfrutamos en gran medida, que es Bilbo Bolsón, un hombre rico y peculiar. Si tuvieses que presentar a una persona, creo que sería una gran descripción, a la cual hay que sumar aventuras, rodeado de gente extraña, y que por no, o sí, tal vez, una cuestión del destino o una facultad que no nacía de él mismo, se había llegado a los 111 años de edad, una extraña edad para llegar tan vigoroso, ¿sí? Dentro del ambiente hobbit hablamos. Pero además había generado una fama muy particular, que hablaba de mitos, de leyendas que corrían en la comarca, de túneles llenos de tesoros. Y ahí voy a hacer un punto para remontarnos al episodio pasado, que alguno preguntaba dónde lo podía escuchar. Lo puede encontrar en cualquiera de los canales de Camino a Númenor o de Jadadro, y a partir de este fin de semana lo va a poder escuchar también en Spotify. Y porque hablamos, creo que no hablamos nada malo de los hobbits, o hablamos muy pocas cosas malas de los hobbits, o le dimos pequeñas salvedades, que decir, bueno, esto tal vez hacía mal, pero creo que en este primer capítulo empezamos a ver un lado un poquito oscuro de algunas actitudes, costumbres de los hobbits, que no era todo paz y amor, y esta anarquía o ácrata, creo que también se podía mencionar, se la ponía un poquito en duda, y tal vez Medardo, el que nos acompañaba, yo lo hubiese utilizado para tirar abajo su estado anarquista. Pero a la vez que tenía una fama particular, era rico y peculiar, se hablaba de un hombre que también era generoso y admirado, y particularmente entre la gente pobre y poco importante. Esto también habla de una de las facetas tal vez más linda que tenga la humanidad. Y si alguien quiere seguir hablando, voy a ir a callar un gato y vengo. Nunca entendí de qué vivía Bilbo. Es una gran pregunta. Nadie le ha quedado claro aún. Pero por lo visto él ya era rico. Antes de hacerse más rico, cuando,
cuando tuvo la aventura en Erebor. Vivía, como decimos acá en México, de sus rentas. Sí. No practicaba ninguna actividad económica. Era un poeta. Pero por fortuna no requería de ningún mecenas. A ver, tenemos por ahí un superchat. Pero había dos puntos. A ver, esto de... esto que mencionaba de las actitudes, vamos a llamarle de las inmoralidades light de los hobbits. Diré light porque no son graves las que se nos cuentan en el capítulo 1, pero vamos que sí son deshonestidades, ¿no? Son algunos hilitos de donde se va a sacar hebra más adelante. Claro. Los detalles mínimos que hay en este capítulo, que hay que prestarles atención porque se van a volver importantes después. Es algo bastante curioso, pero pues, ¿por dónde empezamos? Y había una pregunta antes de Alex, digo, de Alfred Snape, ¿mm? Que era una buena pregunta, me parece, y así esto de que Bilbo era sobrino y primo. ¿Mm? Yo iba a proponer empezar a hablar de Frodo, de la historia de dónde venía, de quiénes fueron sus padres. Y si querés lo podemos dejar ahí y arrancar con la pregunta de Alfred. Ok, Iván. Ya saben que yo siempre me sé las fechas de memoria, pero no sé si alguien quiere decir algo sobre la historia de Frodo. Frodo nace en el año 1368, según el cómputo de la comarca, que es el año 2968 de la tercera edad, según el cómputo de los reyes. Cuando cumple 12 años, sus padres, Drogo Bolsón y Prímula Brandígamo era hermana de Bilbo, si no me falla la memoria, si no me está traicionando, ¿era hermana o sobrina? ¿O qué era? Era sobrina, me parece. Estoy aquí con los árboles genealógicos. Esa de la de por qué es su primo y sobrino está buena, hay que atenderla. Bueno, entonces eran parientes, Prímula Brandígamo y Peregrituc. Bueno, también, ¿no? Pero y Bilbo Bolsón. Ellos se van de paseo. Al río, cuyo nombre se me olvidó ahora. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Tienes una hoja? Tengo la respuesta. La hoja número 35. Verán, el señor Drogo se casó con la pobre señorita Prímula Brandígamo. Ella era prima hermana por parte de madre de nuestro señor Bilbo. La madre era la hija menor del viejo Tuk. Prima hermana. La madre era la hija menor. La hija menor del viejo Tuk. O sea, que era, o sea, que era nieta. Ah, Mirabella se llamaba. Era su tía. Mirabella Tuk. ¿Qué con ella? Mirabella se casa con un Brandybuck y tienen a Prímula. Bueno, Brandybuck, perdón. Y ahí el parentesco con Merry y con Pippin y prácticamente con toda la comarca. Uh-huh. Bueno, es que Merry y Pippin son primos de Frodo también, son parientes. Sí. Si tienen que elegir, y antes de arrancar, porque por ahí vi un comentario de esto, si tienen que arrancar de este capítulo, arrancar un protagonista y quedarse con uno de los que más les ha llamado la atención o de los que los ha gustado, por supuesto, quitando del medio a Bilbo, Gandalf y Frodo, que son los lugares comunes, ¿con cuál se quedarían de este capítulo? ¿Con qué personaje? ¿De este capítulo? El sí, viejo Gaffer. Con el tío. El tío y con distancia. Tolkien va a ir seleccionando. La conversación en el bar allá en Del Agua. Sí. El viejo, puedo oler el humo de las pipas. La gente, el tío hablando y la gente escuchando. Y la mirada, el desprecio hacia el molinero. Esto me encanta mucho. Esa conversación es fascinante. Ah, vos sabés que algo había marcado de eso, y ya que hablamos de la taberna de la Mata de Hiedra, que debe haber sido uno de los lugares más oscuros de la comarca, porque iban a contar historias y sí, me imagino abrir una puerta de madera que rechine y haber una nube completamente de humo sobre a partir de 1.5 metros de altura,
y completamente intoxicados en el buen sentido. Y creo que Tolkien va a ir de... No, yo no creo, digamos. Son muchas reflexiones que he leído, que Tolkien va asignando, al jugar este estilo narrativo que habíamos planteado, de que él se ponía como cronista y no como narrador en primera persona, va a ir asignando ciertos personajes para que vayan contando la historia y volviéndose poco a poco en maestros del lore, no tanto como va a hacerlo Elrond en su momento, cuando oportunamente le toque su suerte en el capítulo con el cual vamos a volver a compartir con Laura, en el Concilio de Elrond, pero en este yo creo que es, ya no es el, por momentos, el tío Ham Gamgee quien habla, sino creo que es el mismo Tolkien. Ahí se le va como un poco la pluma y vislumbra que está escribiendo él las historias y va dando un poquito de lore. Otro de los personajes, si yo me hacía la pregunta de qué personaje me quedaría con Ted Arenas. No por una cuestión de preferencias o de gustos, sino por una cuestión de particularidades. Porque hemos hablado en alguna otra emisión de aquellos que ofician en las reuniones o en los movimientos, en las organizaciones, en cualquier grupo humano, que ofician de refutadores de leyendas. Aquellas personas que, en un término empeñado por Alejandro Dolina, un autor argentino, ofician de este juego entre los hombres sensibles y los refutadores de leyendas. Que de alguna forma yo veo este juego que hace... Gamgee con Ted Arenas en Mitopoeia, entre Filómito y Misómito. Me hace acordar ese juego que plantea de ser negacionista o ver las cosas de una forma distinta, al cual es permeable a los mitos y a la belleza que traen con ellos. Está como muy intenso lo tuyo, pero sí. Yo me voy a ir por la parte un poquito más sencilla. Algo que podríamos hacer notar, nada más que se pierde un poquitito en la traducción, espero que a lo mejor se pueda corregir eso en algún momento, es la manera de hablar de los personajes y lo que nos dice la manera de hablar de los personajes de su, pues ahora sí, de su educación, de su background, de lo que quede. Por ejemplo, el tío, el papá de Sam, es un señor súper sencillo, que habla, como diríamos aquí en México, rancherito. Pero ¿cómo podríamos definir eso para que se entienda en toda Latinoamérica, como hablar rancherito? Creo que decir hablar de forma popular es un término poco exacto, pero algo que... No. Es como alguien hablando de clase como más bajita todavía, más bajita que lo popular, como tejano. No, dice Alfred Snape, como tejano. Como rural, digamos que una forma mucho más rural de comunicarse, de expresarse, de todo lo que caiga. No es tanto que él esté dando mucha entrada, digamos, a la leyenda, sino más bien está cerrando los chismes. Lo que les platicábamos hace rato, ¿se acuerdan? Estábamos diciendo que íbamos a darnos cuenta, mencionaste, Carlos, y me parece que fue Carlos, mencionaste, Carlos, que nos dábamos cuenta de que los hobbits no son tan lindos y que en la comarca no siempre todo es paz y tranquilidad y cosas muy, muy lindas. Son hebras muy finas los que vamos a sacar de que en la comarca no todo es lindo. Y la primera huellita que nos vamos a encontrar es el molinero Arenas siendo chismoso. ¿Qué les pasó a los papás de Frodo? No, pues que andaban en un barquito y se les hundió y se ahogaron. Ay, sí, es que a mí me dijeron que la esposa aventó al esposo y el esposo la jaló. O no sé qué carambas. Y entonces el tío les pone ahí de corte el chisme. ¿Sabes qué? No digas estupideces, Arenas. Son inventos tuyos. Sí, pero es más sabroso decirlo así. Será un divertimento muy inocente, mentir, inventar chismes, pero ya es un hilo negro que se va a convertir en una cuerda grande según vayamos acercándonos al final del libro. No, poquito antes de eso, cuando empezaba la conversación, está dicho que a los jóvenes les encantan las historias familiares, y ya esa es una manera oblicua de decir, les encanta el chisme. Sí. Bueno, para mí es importante destacar, lo que pasa es que yo siempre estoy como
condicionado, ¿no? Por la conversación en redes y con muchísima frecuencia encuentro comentarios en los que se meten con mi tío Sauron, ¿no? Y dicen que era un tonto, que su plan no iba a funcionar, porque para empezar el anillo tan poderoso no era, es lo que me estás diciendo, porque no funciona con hobbits y no funciona con enanos y alguna otra sandez, ¿no? La cuestión es, a ver, o sea, ¿cómo no va a funcionar con hobbits? Si para empezar Sméagol era un hobbit y lo hizo mierda, no solo funcionó, acabó con el tipo. Los hobbits, como vemos, o sea, el anillo da poder a la medida del usuario y todo esto. Bueno, los hobbits no eran ningunos santos. También está muy divulgada esta idea de la comarca como un espacio ajeno a los problemas del mundo. Y sí, pero con matices, ¿no? Y de todos modos lo que hay ahí es pues una sociedad con comportamientos bastante humanos, y si bien ha logrado un a lo largo de los últimos siglos una estabilidad que permite que la convivencia se dé sin la necesidad de la intervención de instituciones estatales, eso no quiere decir que no pudiera en un determinado momento, que no exista la posibilidad de que en un determinado momento surja una transgresión tan grave que de hecho se tenga que convocar un jurado popular o algo del estilo y de hecho se tenga que intervenir ante una conducta que se considere socialmente altamente ofensiva, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que hay, por fortuna, las condiciones para que no se den esas conductas que transgreden el orden social y no se requiere de mayor organización que la organización que tienen entre los propios habitantes. Pero esto no quiere decir que los hobbits sean inmunes a las inmoralidades, que no haya en ellos, aunque es leve, ¿sí?, en apariencia, que no haya en ellos alguna proclividad a hacer cosas malitas, ¿no? Como esto de andar recibiendo doble regalo. Bien podrían ser funcionarios de varios gobiernos del mundo, ¿no? Están anotados en dos nóminas, vamos, o sea. Bueno, en fin. Este superchat, tenemos pendiente la pregunta de la relación filial, o bueno, no filial, la relación familiar que guardan Bilbo y Frodo, y está este superchat, Carlos, que además es de tu canal. La primera sorpresa al leer el libro fue lo que tardan los hobbits en salir de la comarca. ¿Qué tan grande es comparada con alguna ciudad real? Pues no sé si nos alcance para compararlo con una ciudad real, pero en el prólogo, como vimos en el capítulo pasado, están dadas las medidas de la comarca, y creo que son como 40 de oeste a este y 50 de norte a sur o algo así, o 40 y 40 también. Habría que remitirse a alguna ciudad no tan densa en términos demográficos para poder explicar lo que es la comarca, porque uno automáticamente lo hace analogable a una ciudad como en la que vivimos, supongo, de muchas casas, de mucho edificio, cuando las casas unas de la otra o los lugares uno de los otros eran muy distantes. Yo googleé esa pregunta y Wikipedia, que no sé si tiene más razón que Dead Beat Day o tal vez sí, 55.000 kilómetros cuadrados sacaron a cuenta algunos. 55.000 kilómetros cuadrados. ¿Y eso cuánto es? Y yo se lo voy a preguntar a Pedro, que es muy bueno haciendo matemáticas y números y esas cosas. Uh-huh. Son 5 kilómetros cuadrados. Es algo así como el tamaño del Vaticano, ¿no? Parece Estado Vaticano. ¿Ciudad del Vaticano? Un poquito más grande, ¿verdad? Un segundo. Tamaño de, vamos a hacerlo analogable, a ver, Capital Federal de Argentina. Ya te digo, 203 kilómetros cuadrados tiene Capital, o sea, un cuarto de Capital de Buenos Aires. Bueno, no es una de las capitales más grandes, sí, como provincia es grande, pero como capital federal no tanto. La sede de México mide 1.485 kilómetros cuadrados, dice siempre atento Alfred. Bastante hiper mega más chico. ¿Qué tan grande es México? Gigante. No, ya México es
como para valer lo que una provincia chica. Acá lo llamaríamos un estado. De hecho, o sea, técnicamente hablando, es un estado. Ahora. Ahora lo voy a comparar. ¿Con qué lo podemos comparar que sea analogable? A ver. Bueno, mi ciudad es 128.000. ¿Tu ciudad cuál es? Sí. Neuquén. Sería la mitad de Neuquén. La mitad y un poquitito menos de Neuquén. Un poquitito menos, sí. Aquí está, ya, ya encontré uno. Bueno, pues mira, yo que estoy en Villahermosa, Villahermosa tiene 61 kilómetros cuadrados. La comarca me diría algo así como 55 kilómetros cuadrados. Según ese cálculo wikipédico que te aventaste. Wikipédico, sí, no, debe estar solventado en fuentes. Capaz que se cita a sí misma. Según Wikipedia, dice Wikipedia, que mide 55.000 kilómetros cuadrados. Vamos adentrándonos poco a poco en la historia de lo que fue el primer capítulo que ustedes leyeron, que nosotros leímos. Pasamos por la descripción de Bilbo, pasamos por la taberna de la Mata de Hiedra. ¿Y por qué no? ¿Qué hace su presentación nuevamente? En este libro, el señor Gandalf, de esa forma tan particular que tiene. Yo supongo que si lo veía alguien que no con algún criterio de moda, probablemente le iba a llamar la atención, porque se lo describe como viejo, sombrero azul, manto gris y bufanda plateada. Ahora que estaba haciendo trending topic Gucci, desde la canción de Shakira, creo que tenía algunos criterios. ¿Por qué estos colores de vestimenta están...? ¿Por qué Tolkien jugaba con estos colores, como la vestimenta de Tom Bombadil, por ejemplo? Perdón, no te escuché, estaba perdido acá con este comentario que dice Mithrandir, de si el celular sería el anillo de la modernidad, perdona. ¿Decías qué cosa de la ropa de Tom Bombadil y la de Gandalf? ¿Qué significa para ustedes los colores de las vestimentas, de la indumentaria, de la industria textil en la Tierra Media? No, yo lo de Gandalf es una ropa evidentemente utilitaria, una cosa de viaje, me la imagino todo el tiempo polvorienta y además los colores con los que se le describe será o vestigios de lo que alguna vez fue color azul para ese sombrero o ahora se ve azul y a lo mejor no era azul, ¿no? O sea, la ropa de Gandalf siempre la imagino desgastada y sucia incluso y como algo meramente... O sea, se viste porque no puede andar desnudo, ¿no? No porque lo necesite. Y en el caso de Tom Bombadil, probablemente tendríamos que pensar algo similar, que se viste porque, no sé, sí sería perturbador todo lo de Tom Bombadil, pero desnudo, ¿no? Claro, sí, obviamente. Siempre alguien desnudo en la Tierra Media debería ser perturbador. Pero, bueno... Estamos cerca de un capítulo donde sale gente desnuda. ¿Dónde? ¿Cuál es? No recuerdo. El capítulo de Tom Bombadil. Ah. Pero ya estoy adelantándome, no debería de ser. Bueno, supongo que el color de la vestimenta de los magos tiene que ver algo también por cómo los conocían, que si Gandalf era el gris, que si Radagast era el pardo, que si Saruman era el blanco y que me faltan los magos azules. Bueno, esos nadie los vio, ¿no? Entonces, por eso no queda... Solo los vio Círdan. Sí. Así que, a lo mejor podría tener que ser eso. Quito. Prohibida la entrada, excepto por asuntos de la fiesta. ¿Nos metemos a hablar de la fiesta? Sí. 144 invitados especiales, y esto lo quiero decir, yo siempre tuve el sueño de recitarlo frente a un auditorio de cientos de miles de personas, simplemente para decir esto, y retirarme, y ponerme un anillo, un relampagueo ayudado por algún mago eventual que pase por ahí, y decirlo. Bolsón, Boffin, Tuk, Brandigamo, Cavada, Redondo, Volger, Ciñatiesa, Corneta, Ganapié, Madriguera, Tallabuena y Tejonera. Y por ahí lo saco Villa Bolsón. Quiero decir nada más que Gandalf desnudo volando, montando un águila sería épico. Quiero también decir que eso pasó. También pasa. Eso pasa, no montando el águila, más bien como agarrado por el águila, pero desnudo en definitiva. Galadriel vio desnudo a Gandalf en caso de que alguien se lo preguntara y Galadriel le ofreció la ropa blanca.
que así. Ay. Use esta ropa, buen hombre. Si lo pensamos en frío, los desnudos en la Tierra Media. Tengo un hilo en Twitter al respecto, por si gustan. No me sorprende. Yo creo que me lo comentes ahora. Dame dos o tres líneas, vendeme el hilo. Nada más que porque hay gente que decía que no había desnudos en la Tierra Media, hice una recopilación de todos los que aparecen. Ajá, sí. Bueno. Sí, en mi mente cualquier cosa, se agarran de cualquier cosa, son puros David Day. Gran ensayo igual, gran ensayo, gente desnuda en la Tierra Media, Laura Mitchell. Hay un libro que se llama The Body o algo así. Hay un libro dedicado al cuerpo en la Tierra Media. Eso es una colección de ensayos sobre los cuerpos en la Tierra Media y cómo son representados, y contiene un par de ensayos dedicados al caso de la feminidad. Es muy interesante. No lo he podido leer, pero es todo un tema este de los cuerpos en la Tierra Media. Ahí entran como un subapartado los desnudos, ¿no? ¿Te acuerdas del editorial? Lo pusiste aquí a trabajar. No era mi intención que te levantaras, pero bueno. Yo creo que... Es McFarland, y el libro se llama The Body in Tolkien's Legendarium. Ok. Después le tomo capturita de pantalla, si se me antoja. No, esto es de Christopher Vaccaro, él es un profesor de la Universidad de Vermont. Son ensayos académicos, pues está bueno. Habla del Hroa, el Freya, el Fea, o sea, tiene de todo, pero por ahí están estos temas de la representación de las mujeres. En concreto, los libros sobre la representación. Es que también me preguntaron por mensaje en esta semana por fuentes académicas hablando de esto. Entonces, aquí hay, en la parte 4, The Body and the Source Material, Emblematic Bodies, Tolkien and the Depiction of Female Physical Presence, by James T. Williamson. ¿No? Tolkien y la Depiction, ¿cómo lo traducirías? Representación de la presencia femenina física. Este es uno de los ensayos, y el otro es, parece que va más en onda como lingüística, dice light, noun, or light, adjective, female bodies and the feminities in the Lord of the Rings, by Robin Ann Reed. Fuentes. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nos regresamos un poquito a donde estábamos con qué. Pero sí, cerramos lo de la relación Bilbo-Frodo. Ah, sí, o sea, sí. A ver, si quieres tú, describe uno de los, ¿cómo se llama? Cuadros genealógicos, árboles genealógicos, y yo describo el otro. ¿Cuál quieres explicar tú? ¿El de los Tuks? El de los Tuks está bien para mí, pero nada más que tengo el material aquí en inglés. Y por lo que me sale aquí de los Tuks, nos podemos ir tan lejos como Aistein Grimm II, el décimo Dain de la comarca, de la línea Tuk. Nos vamos hacia abajo, llegamos al viejo Tuk. El viejo Tuk tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hijos. Y de esos 12 hijos, la hija pequeñita era Mirabella, que se casó con Gorbadoc Brandybok, o sea, Brandígamo, y tuvo 6 hijos, más Prímula, madre de Frodo. Uh-huh. Un hermano de Mirabella que se llama... Hermana. Sí, Hildegrim. Se casó con una Rosa Baggins, o sea, Rosa Bolsón. Tuvieron alguien llamado Aldagrim y muchos más hijos. Uno de esos hijos fue el papá de Pippin, y otro de esos hijos fue la mamá de Merry. O sea que Merry y Pippin son primos hermanos, ahí en este caso.
Bilbo está como hijo de una hermana. A ver, vamos de nuevo. Bilbo sería hijo de una hermana. De la abuela de Frodo. La abuela de Frodo, sí. Sí, exactamente. Eso. O sea, que sería ahí como su tío, como en segundo grado, ¿no? Una cosa así. Más o menos. Él sería, Bilbo es primo hermano de la mamá de Frodo. Sí. Bilbo es primo hermano de Prímula, ¿no? Sí. Hijo de Miradona, que era hermana de Mirabella. Ah, sí. Entonces, en ese sentido, Frodo queda como su sobrino. Por el lado de los Tux. Okay. Cabe notarse, no me había dado la molestia de contar a los hijos del viejo Tuk, de Gerontius Tuk, que fue hasta antes del caso de Bilbo, el hobbit que más años vivió del que se tiene registro, Gerontius Tuk, que era, por cierto, como sobrino nieto de el toro bramador Vandobras Tuk, tuvo 12 hijos y Sam tuvo 13. O sea, el viejo Tuk tuvo así de las 12 tribus de Israel. Y Sam tuvo uno más. Bueno, vamos ahora con los Bolsón. Era una familia muy grande la de los Tuks, entonces tenían relaciones con los Brandígamo y con los Bolsón. Los Bolsón en general eran una familia adinerada. Me llama la atención porque queda como en el aire, porque el viejo Gaffer dice que el Drogo Bolsón se casó con la pobre Prímula Brandígamo. Y luego queda por ahí dicho que en realidad Drogo Bolsón le regaló Bolsón Cerrado a Prímula, pero lo construyó principalmente con el dinero de Prímula, que era la que tenía más dinero. O sea, Prímula pero, era la... Sí. ¿Pobre lo dice en términos de económicos o pobre del destino trágico que terminó sufriendo? Ya he descartado, mi punto era el económico, claro. Descartado. ¿Por qué la pobre? O sea, a ver, Laura. No, yo creo que por ahí va una cosa, nada más que esto también voy a intentar ver cómo se puede entender fuera de México. Aquí Pedro no me va a dejar mentir, pero... Cuando vivimos en México, hay diferencias bastante fuertes entre lo que es la capital y lo que son los estados que vivimos alrededor de la capital, que nos dicen los provincianos. ¿Me equivoco o no me equivoco, Pedro? Sí, total. ¿Qué piensan las personas que viven en la capital muy generalmente de la gente que vivimos fuera de la capital? ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Era una pregunta? Sí, claro. Ajá. ¿Qué es lo que piensa la gente que vive en la capital por lo general? En la capital. ¿Qué es lo que piensan los capitalinos de los de provincia? Que debemos ser así como lentos y pobres o algo así, que no hay diversión. Podemos ver algo muy similar en la relación de los hobbits que viven en Hobbiton con la gente que vive, por ejemplo, en los Gamos. Ya ven que los Gamos son descendientes del grupo que se llama, de hobbits que se llama Los Fuertes. Ellos no vivían en agujeros por lo general, lo que pasaba era, ellos vivían, y aparte andaban en ríos, andaban en botes, todo eso, y eran costumbres que se veían muy raras y muy incivilizadas en la capital. ¿Quién en la capital de Hobbiton? ¡Ay, Dios mío! Esos rancheros por allá, ahí están subiendo, usan lo peligroso. ¡Ay! ¿Qué nacos son que no construyen agujeros bonitos? ¿Por qué hacen casas? Hay como una separación muy, muy rara. Y por eso lo que dicen también de que, ¿cómo es posible que un señor Bolsón de Hobbiton vaya fuera de Hobbiton a buscarse una esposa rancherita de fuera de la capital? Así. Además, sí, allá además. Sí. Pero vamos a volver también con eso y vamos a volver a la carga. Me lo anoto como uno de los grandes descubrimientos porque eso que estás diciendo, Laura, no lo había pensado nunca en esos términos. Hola, hay una cuestión, es que estoy sufriendo un poquito, como que a veces, nada más es una cuestión técnica de audio, creo que como que giras la cara o algo y se pierde la última sílaba de la palabra o algo. Ah, Malaya, es que sí voy a girar el micrófono en todo caso, si no me acerco un poquito más, pero bueno.
No, no, se escucha bien. Es que, pero por ejemplo, la vez pasada me perdí en que era una pregunta porque algo en la última sílaba no lo alcancé a escuchar. Sí, lo mejor es que no di la entonación, pero bueno, voy a intentar quedarme un poco más quietecita, aunque pues luego me emociono. Entonces, el otro caso, y me van a terminar odiando mis compatriotas capitalinos. Pero por lo general, si comparamos la riqueza que hay distribuida en los estados con la riqueza que hay distribuida en la capital, ¿quién suele ser más rico? Pues la capital, ¿no? La capital es muy rica, pero los ricos de fuera de la capital. La distribución. Per cápita al interior, dices. Uh-huh. Hay menor calidad de vida en las grandes urbes, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Una persona puede estar en la capital de México o en la capital Hobbiton ganando bastante dinero, pero viviendo con menor calidad, mientras puedes tener casas más grandes, puedes andar en los ríos, puedes andar en los barquitos. Así que no me extrañaría que la familia de Primula tuviera mucho dinero, pero que la siguieran considerando como, es que no es de la capital. Es riquilla de pueblo. Bueno. Pobrecita, sí. Algo así. Excelente, me gustó, me refresca mucho la historia argentina, que creo que compartimos ciertos rasgos latinoamericanos comunes en las formaciones de las sociedades. Acá hace 150 años capitalinos y el interior nos estábamos matando en guerras civiles. Todo eso supongo que se verá reflejado en otros términos. Sí les ganamos igual. Pero bueno, federales y unitarios para los argentinos es la comparación que creo que está estableciendo Laura en términos de aquellos asquerosos porteños, porque nuestra capital tiene un puerto y de ahí se construyó, y que tienen costumbres raras, hablan gritando, mienten. Generalmente la descripción del argentino es el paradigma de la persona que vive en capital, así que me gustó, me encantó, me encantó la concepción, me gustó. Y no ahora, quiero... Del lado Bolsón, perdón. No. Tú primero, yo primero. Dale tú. No, es súper rápido. No quiero echar demasiados spoilers, pero cuando lleguen, cuando lleguemos al capítulo de, Dios mío, ¿cuál es? Un atajo entre los hongos, me parece. Uh-huh. Vamos a encontrar hobbits fuera de Hobbiton con barba y vamos a ver cómo se expresan ellos de la gente de la capital. Ah, pero está mencionado en el prólogo ya que esos son descendientes de los fuertes. Sí, por eso. Y pero son los únicos que tienen esa característica, ¿no? No, claro que sí, no hay ningún problema. Pero el chiste sería ver cómo se expresan ellos de la gente de la capital. Como nosotros. Vamos a ver qué es lo que dicen los otros. Pero sí hay... Yo no me puedo poner muy especial porque yo vivo en la ciudad de las dos mentiras. Mi ciudad se llama Villa Hermosa y ni es una villa, ni es hermosa. Bueno, Para, antes de darle paso a Pedro, quiero decirle que en este momento todos los capitalinos de algún país latinoamericano o español, porque no, si son de Madrid y están viendo en este momento Tolkien entre mates y tequila, que dejen en el chat si es así, cómo ven ustedes a los provincianos, si se refleja verdaderamente lo que dice. Y ya que están todos acá y todos son independientemente de algún lugar, pasen por ese botoncito que tiene el pulgar hacia arriba y le dejan like a esta transmisión para que todos los viernes lleguemos a más personas. Ahora sí, Pedro, siga usted, por favor. Bueno, ahora les voy a leer un poco de el árbol genealógico de los Bolsón, que es maravilloso por los nombres que tiene. Por ejemplo, todo empieza con Balbo Bolsón, Balbo. Balbo se casó con Berilia Boffin. Esto por allá del año 1167, según el cómputo de la comarca. No les importa mucho eso, pero es como 300 y tantos años antes. Ellos tuvieron 5 hijos: Mungo, Pensamiento, Ponto, Largo y Azucena. O Flores o Bullying, no había mucha. Azucena, bien, es el único nombre que me parece completamente irreprochable todo esto, pero por ahí Mungo, puedo vivir con él, pero está muy exótico. Ponto, está bien. Pensamiento, sí, se la remamut. Es una flor. Es una de mis flores favoritas. Sí, pero no le pones así a tu hijo, hija. ¿Es hombre, es mujer? ¿Qué es? Es un pensamiento. Largo. El alto. Largo se casó con Tanta Corneta.
y ellos tuvieron a Fosco, que no es un policía, que se casó con Rubí Bolger. Esta gente tiene nombres normales, Rubí Bolger. Y de ellos nacieron Dora, Dudo y Drogo. Y de Drogo Bolsón, que no es lo mismo que Bolsón de droga, si de Drogo Bolsón nace junto, al casarse con Primo Labrandigamo, nace Frodo, ¿no? Y esa es la línea de Frodo. A ver, déjeme encontrar. ¿Dónde estás, Bilbo? Acá estás. Bilbo era hijo de Mungo, perdón, nieto de Mungo, hijo de Bungo. Bungo el que se casó con Belladonna. ¿Sí? Entonces, aquí él es, aquí está, taca, taca, uno, dos, tres. Tres. En ningún lado, según estos, es su primo, ¿eh? No sé de dónde sale lo del primo. Debe ser una cosa un poco más complicada. No es primo de Frodo. A lo mejor es por la traducción también. Cuando decimos cousin en inglés, y si lo decimos sobre todo de forma como que más anticuadita, cousin se puede utilizar como para cualquier pariente. Es pariente, pues. Pariente, sí. Es pariente, ah, bueno, eso está, eso tiene más sentido, ¿no? Y sí, es mi pariente. Sí, sí, sí. Bueno, ahí lo tienen. Para mayor información, remítanse al apéndice C de El Señor de los Anillos. Alguien me preguntó en el transcurso de esta semana si los apéndices del Señor de los Anillos están en El Señor de los Anillos. A mí me parece fantástica cuando las preguntas que traen la respuesta en la pregunta, ¿no? Porque se llaman los apéndices del Señor de los Anillos. Sí, están en El Señor de los Anillos, ¿no? Pero capaz que hacían referencia a alguna edición o un libro. Esto pasa, digo. No les des chance. Me quedo con dos comentarios porque yo los había pedido. Godric Paranoid, reforzando la visión sociológica de esta interpretación del primer capítulo que decía Laura, realmente la calidad de vida es mejor. Daniela Rizzo cuenta que ella es de Quito, capital de Ecuador, y sí hay esa mirada a las provincias, aunque no estoy de acuerdo, y pasa lo mismo en relación a Ecuador, que se siente más provinciano frente a Perú y Colombia. Y también lo podemos dar entre países, ¿por qué no? Mirá, qué interesante. El padre de Frodo se llamaba Drogo, hay personas que se están enterando hoy, sí, sí. Drogo como Khal Drogo, el esposo de Khaleesi. Y reforzando esa visión tal vez más canábica de quienes leen El Señor de los Anillos, que interpretan que hay marihuana en las pipas de los hobbits, y bueno, si el papá de Frodo se llamaba Drogo y... Sí, y el obvio, papá de Drogo, o sea, era Drogo. Claro. Y así. Pero no. se despertó eso de que de lo que fuman los hobbits igual en el prólogo, ¿no? O sea, ya sabemos que viene una flor que originalmente se daba en Gondor y que justamente en los años numenorianos del noroeste de la Tierra Media habrá sido transportada desde Gondor hacia Arnor, y bueno, fueron los hobbits los que se les ocurrió, no sé, tostarla, molerla, meterla en una canaleta y darle, ¿no? Mira, ahí Alfred dice que, en la página 43 de la versión book, dice que el párrafo final dice algo sobre lo que es primo segundo. ¿Qué dice esa versión? Debe ser esto. Así el señor Frodo es primo hermano y segundo del señor Bilbo, o sobrino por ambas partes, si ustedes me siguen. No sé, yo tengo mucha confusión acerca de los árboles genealógicos. Claramente no soy hobbit. Ah, un momento, aquí dice Danilo que si no es Miquel Delvin, o sea, Cavada Grande, la capital de la comarca, sí es cierto. La capital, donde está, se supone, situado el gobierno es Cavada Grande. Michael Delvin. Cavada Grande. Sí, sí. Bueno, alguien por ahí alguna vez comentaba que, ya ven la gente, esas, estas personas exquisitas que critican las traducciones y todo, dicen que les parece un despropósito, esta gente con su doctorado en gramática, que les parece un despropósito traducir los nombres. Claro. Pero es que los únicos nombres que están traducidos son los de los hobbits. No, acá en Argentina, pero, o esternece suena feo también.
Pero así se dice, pero es que o esterneses, o esternes, o sea, le cambian la W por O, o sea, vamos, eso está bien. Ay, pero es no, además, existe el nombre, creo que en adonaico o esternese así se escribe, con O. O sea, no está tan alocado. Esternese con O. Pero digamos, a Aragorn no le cambiaron de nombre por Fernando, güey, una cosa así, ¿no? Bueno, a Frodo y a Bilbo tampoco. Como que los nombres de Pilas, Balbo, Mungo, esos sobrevivieron, pero los apellidos son cambiados. Y por ahí alguien en TikTok, una amiga que pues es inglesa y también se dedica a la divulgación de esto, comenta que, en Inglaterra los, o al menos para ella, los nombres hobbits, de los apellidos hobbits sobre todo, suenan homely, ¿no? Como que rememoran el hogar, y que si tuviera sentido hacer la traducción, sería para que tengan ese sentido como de familiaridad que debe de haber. Y, a ver, vuélvelos a leer, Carlos, antes ya no te fuiste, pero léenos otra vez esos apellidos. Bolsón, Boffin, Tuck, Brandigamo, Cavada, Redondo, Bolger, Ciñatiesa, Corneta, Ganapié, Madriguera, Tallabuena y Tejonera. O sea, hay algo, pero hay algo, sobre todo en la última corrida, ¿no? Redondo, Tejonera, Tallatiesa, Ganapié. Tallabuena es excelente. Tallabuena, claro. O sea, y suena, está bien. Suena, no sé cómo decirlo, nacional y popular, pues, o sea, será como de acá. Knack and pop. Dale. ¿Puedo nada más una observación para lo de las traducciones de los nombres? Sí, por favor, no, sí, por eso lo tiré y la dejé votando para que nos corrija. Tolkien publicó una vez una guía de nombres que se llama así. Me parece que la pueden hallar ahorita, se puede hallar ahorita en varias ediciones de libros. Apareció en un libro llamado de Tolkien Compass, pero luego lo quitaron de ahí. Ahorita debe de estar en alguno de los, tal vez en esto que tengo aquí, la guía de lectura, no estoy muy segura, pero sí me la traje por si la recochinas dudas, aquí nada más. La cosa es que él sugirió cuáles nombres deberían de traducirse y cuáles no. Según yo, debería de haber publicado una versión aquí. Mi Tolkien Compass está en otro lado, está en mi llamado Tolkien Room, que es el cuarto de los triques, que no voy a ir ahorita porque está helando ahí. Pero Tolkien Room. Creo que pasaste muy de alto eso de Tolkien Room. Ah, sí, sí. No, lo que pasa es que así se llama el ex cuarto de triques. He estado durmiendo ahí porque mi marido estaba muy enfermo. Pensamos que podía tener COVID y no tiene COVID, pero luego me resfrié por estar ahí porque el cuarto está helado. Él da unas indicaciones súper claras y súper. Oye, pero perdón, si había sospechas de COVID, lo hubieras mandado él allá. O sea, mejor que muera uno, que muera. No, dos. se muere con más razón. A ver, si vamos a morir, yo quiero morir en la Tolkien Room. Aquí menciona a Gothic Paranoid, de Baggins a Bolsón. Tolkien dice en la guía de nombres, eso de Baggins, cuando se traduzca, hagan que recuerde una bolsa. Piensen en algo que tenga que ver con bolsas, y así se va por el estilo. Y de hecho, por si queremos asustarnos un poquitito, en la primera traducción que se hizo al castellano de El Hobbit, que se hizo, por cierto, en Argentina, se sugirió traducir Hobbit como Hobbito, así. Hobbito. Claro, el Hobbito. No, ni siquiera Hobbito, Hobbit. Y ¿con Tolkien... H o sin H? No, con H. Con H, a ver si... se lee, en Argentina se lee Hobbito. Sí, exactamente. Se leía Hobbito y entonces le dijeron a Tolkien, pues, ¿por qué? Oiga, señor, ¿por qué no con J para que se diga Hobbito? Y él dice, no, qué chafa. Y algunos hobbits se comían las H. Hobbito está bien. Me parece muy bien. Acá en Tabasco, quiero nota cultural, hubo un compositor de música tropical que se llamaba Chicoche. El John Lennon del trópico. Se las dejo de tarea. Y escribió una canción que se llama ¿Qué le pasa a Jovito? Pero no tiene nada que ver con aquí. Qué lado oscuro que sacaste, ¿eh? No, me pongas a hablar de esas cosas que me pongo loco. Bueno, ya dale. Los nombres.
Proud Feet. Estoy tratando de buscar la referencia. Tux on the Brandy Books. A los que van llegando, bienvenidos a esta velada, a esta reunión muy esperada de Tolkien entre mates y tequilas. Estamos desmenuzando, analizando, comentando, charlando, exponiendo, debatiendo, haciendo cualquier cosa que se nos venga a la cabeza acerca del capítulo número 1 de la Comunidad del Anillo, el primer capítulo de toda la saga, una reunión muy esperada. Ok, yo, es en inglés es en la página 28 del capítulo 1. Bagginses and Boffins, and also many Tooks and Brandy Books. There were various Grubs, relations of Bilbo Baggins' grandmother, and various Chops, connections of his Took grandfather, and the selection of Burrowses, Bulgars, Bracegirdles, Brockhouses, Goodbodies, Hornblowers, and Proudfoots. Proudfeet. Bueno, entonces aquí dice, excepto por los Bolsón, los Boffin y los Brandígamo, todos estos apellidos están listados en un diccionario de apellidos ingleses, A Dictionary of English Surnames, de P.H. Rini. En sus nomenclaturas, Tolkien comenta. Sí, aquí está esto que estás mencionando, todo esto que nos comentabas, Laura, ¿no? Que los Grob deben rememorar algo que tenga que ver como con cavar. ¿Cuál es el equivalente de los Grob en español? A ver. Después de los después de los Baggises, Boffins, Took and Brandy Books. Cavada. Los Cavada, bueno, ahí está, claro. Los Cavada, los Chop. Tienen que ser así como redondo. Pues son los redondos, los Chops son los redondos. Los Bolger, esos sí quedaron así, ¿no? Perdón, sí. Pero habrá sido. Bueno, no sé. ¿Qué reminiscencia en inglés tiene Bolger? Bolger and Bulger occur as surnames in England. Whatever their real origin, they are used in the story to suggest that they were in origin nicknames. Referring to fatness and tubbiness. Tienen que ver con ser gordo. Ah, mira. Bueno, gordo, Bolger. El gordo, bueno, sí, claro. El gordo, gordo. Ese es el gordo, Bolger. El gordo, gordo. Después de los Bolger, los Bracegirdle, no me acuerdo cuáles son en español. Ciñatiesa. Los Ciñatiesa. Ajá, esos son en referencia. Igual una tendencia a ser gordos. Claro. Bueno, es que ya ves que los jóvenes eran como gorditos, pues. En su mayoría, una panza más tiesa será, no sé, a donde ceñir vendrá. Ciñatiesa. Del... Y los ganapié, Proudfoot. ¿Como una faja? Pues me parece, me da como para ese lado. Ciñatiesa. Pues es que habla algo de los una tendencia a ser gordos y por lo tanto apretarse el cinturón. Bien. Que eso, algo así, tiene que nombrar Brockhouse. Digo, buena traducción, igual, ¿vale? Me gustó ahí. No, están súper bien traducidos. Sí. A ver, para hablar de cosas controversiales, ¿cómo se llamaba esta niña, la Hobbit, la que canta en The Rings of Power? ¿Cómo la tradujeron? Poppy. Poppy, pero que era Pop, no era Proudfoot, pero me recuerda mucho Proudfoot. No me acuerdo cómo la... No me acuerdo. Poppy... ¿Alguien de ahí del público si se acuerda? Pero, por ejemplo, vos dijiste, y a mí me gusta cómo entran algunas personas. Hola, acá también hablan mal de los Anillos de Poder. Saludos, Johnny Sir. O sea, como me gusta esa presentación. Hola, sí. Brandyfoot, pero Brandyfoot. Era Proudfellow, ganapelo, le pusieron en español a a como... Brandypie. Brandyfoot. No, es ganapie, ¿no? Brandyfoot. Sí, la traducción de los libros está ganapié. Pero brandipié sería mezclarlos con la casa Brand. No, ganapié es Proudfoot. Sí. Ganapié es Proudfoot. Ok. Sí. Vamos a leer el saludo de Bilbo.
Porque a mí me encanta que empieza como líder populista latinoamericano, ¿no? Mi querido pueblo, y se es para. Es que yo me frené en esa también, ¿eh? No sé por qué, porque oscila entre lo dictatorial, lo demagogo y lo de líder popular. Mi querido pueblo. Repitan por favor, porque pregunta Danilo dónde se puede encontrar esa lista, está muy interesante. Si es la lista está en el capítulo número 1, pero esa explicación que estabas leyendo vos en inglés, Pedro. No, la explicación, bueno, yo lo tengo aquí en inglés y Laura lo tiene en español, es el compañero de lectura de School, Hammond y School, y sí lo tienes en español, ¿verdad, Laura? Sí. Ok, se consigue en línea, ¿eh? Esto no hay mucho que buscarle. El que está en español es más difícil porque fue una edición especial y sí, supongo que sí se puede conseguir, pero ha de estar un poquito más caro. Este en inglés se consigue a un precio, la verdad, me parece bastante asequible en Amazon, por ejemplo, por si es de su interés. Y la verdad es que vale completamente la pena este compañero de lectura. Se cayó la transmisión en TikTok, así que pues ahí le daremos la bienvenida a los que se vengan para acá al YouTube. También a los chicos en Instagram, si se sienten más cómodos, pueden seguir la transmisión en TikTok, donde nos pueden ver a los tres, ¿no? Y no nada más a mí. La referencia que está haciendo, ojo, aquí es un compañero de lectura, pero la referencia que está haciendo Hammond School es a una lista, un trabajo de Tolkien, no sé si llamaron ensayo, qué rayos, que se llama Nomenclaturas, que me parece está en el quinto volumen de la History of Middle-earth, ¿no? O lo estoy confundiendo con las etimologías. Ese es el de las etimologías. Y las nomenclaturas, entonces no sé dónde rayos las haya puesto Tolkien, pero por ahí, ¿no? O sea, hay una cosa de Tolkien que se llama nomenclaturas, y ahí viene como esta guía que él hace sobre estos apellidos, qué idea deben dar, y ha servido, pues eso, como una guía para las traducciones. Pues aquí me parece que está, pues, en la que mencionábamos a Tolkien con paz, pero luego la quitaron. Gracias, Alfred, por el superchat, y que se vean esos likes, chicas, chicos. Denle like. Perdón. Y sí, está, tiene que estar en la guía. En algún lugar de la guía tiene que estar por aquí, la nomenclatura. O sea, el que tú tienes es este mismo, ¿no? De Reader's Companion. Es el que venía en una edición especial de Minotauro que traía El Señor de los Anillos, El Hobbit y El Reader's Companion, ¿no? Traía nada más El Señor de los Anillos y El Reader's Companion, esta cosa. Okay, no es. Ya, porque es que hay una versión más completa del trabajo de Hammond School en tres volúmenes bien tochos, así como los de la History of Middle-earth, ¿no? De Harper Collins. Los negritos, sí, gorditos. Ajá, y esos traen, creo que una versión actualizada, me parece, del Reader's Companion, ¿no? y más cosas. Sí, ya están los libros. Todavía no está en mi poder, pero cuando esté, lo comentamos. ¿Nos metemos en el discurso de Bilbo? Uh-huh. Bueno, lo leo. Léalo, por favor. Adelante. Mis queridos Bolsón y Boffin, comenzó nuevamente. Y mis queridos Tuk y Volger, y Brandígamo, y Cavada, y Redondo, y Madriguera, y Corneta y Ciñatiesa, Tallabuena, Tejonera y Ganapié. ¡Ganapiés!, gritó un viejo hobbit desde el fondo del pabellón. Tenía en verdad el nombre que merecía. Los pies que había puesto sobre la mesa eran grandes y excepcionalmente velludos. ¡Ganapié!, repitió Bilbo. También mis buenos Sacovilla Bolsón, a quienes doy por fin la bienvenida a Bolsón Cerrado. Hoy es mi cumpleaños 111º. Tengo 111 años. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Por muchos años más!, gritaron los hobbits golpeando alegremente sobre las mesas. Bilbo estaba magnífico. Ese era el tipo de discurso que les gustaba. Corto y obvio. No, era como corto y obvio, me pareció muy descriptivo para lo que son las actitudes posteriores de los hobbits. Una vez terminado, quiero
preguntarle si pecaban de ser completamente desagradecidos los hobbit, y hay una de los grandes pecados culturales de la cultura hobbit. Pero termine, por favor. No, y claro, a ver, los hobbits no les gustan los discursos. Yo una vez di un amigo me invitó a ser el padrino de brindis de su boda. No me enteré que mi brindis duró 11 minutos. Hice varias referencias antropológicas, pero eso como que a la gente no le interesaba. Ellos querían solo que hablara de felicidades, que se amen por siempre, que vivan toda su vida juntos, ta, ta, ta. Y yo no sé, o sea, yo venía así en plan de vamos a meterle cultura a este pedo, ¿no? Pero no fue bienvenido. Entonces me sentí, no creo que sea con Bilbo Bolsón, sin la capacidad de poder desaparecer. Se me congeló, Pedro. Se me congeló, se me volvió un Nazgul. Lo volvimos pintura. Sí, yo no creo que sea el lugar, un brindis de boda, el más recomendable para hablar de... Y como dice la escuela de Frankfurt, quedamos solos. Bueno, ya reingresará nuestro querido hoster. Espero que no se caiga la transmisión porque se fue Pedro. Mi querido pueblo, hurra, hurra, por muchos años más, gritaban los hobbits golpeando alegremente sobre la mesa. Bilbo estaba magnífico, ese era el tipo de discurso que les gustaba, corto y obvio. Y ahí te doy el pie para que lo sigas leyendo. Estaba todo guionado. ¿O no volví? Guionado. Volvió. No sé qué está pasando. Estás hablando mal de hobbits. Sí, te estamos oyendo. O sea, me escuchan. Es que yo no, los escucho, pero los veo congelados. Ah, qué caray. Te escuchamos. No, no, pero debo ser yo. No, a mí me está marcando que tengo latencia. Problemas de conexión, así es. Bueno. Los hobbits hubieran deseado que el discurso de Bilbo le pasara algo así, ¿no? Se oyeron aplausos ensordecedores y gritos de sí, y por ahí alguno, ruido de trompetas y cuernos, pitos y flautas y otros instrumentos musicales. Había muchos niños hobbits, como se ha dicho, e hicieron reventar cientos de petardos musicales. Casi todos traían estampada la marca Valle, esto es interesante, lo que no significaba mucho para la mayoría de los hobbits, aunque todos estaban de acuerdo en que eran petardos maravillosos. Dentro de los petardos venían unos instrumentos pequeños, pero de fabricación perfecta y sonidos encantadores. ¿Sí, sí se me escucha? Perfecto. Voy a cerrar mi cámara para... De hecho, cerré mi cámara y ya los veo moverse. A ver, pero... ¿Ya me ven? Te veo moverse. Pero sale otra persona. Sale una especie de Bob Dylan cuando te cerras la cámara. Sí. Ese soy yo en una etapa muy oscura de mi vida, así medio hipster, usando un Big Apple Cap. Tengo un soporte de armónica y lo de abajo no se alcanza a ver, pero es un ukelele barítono. Porque no me alcanzaba para ser hipster un ukelele normal, tenía que ser un ukelele alternativo. Sí, claro. Más alternativo que alternativo. Sí, entonces es un ukelele barítono, que es con toda justicia descrito como la guitarra de los guitarristas perezosos, porque es básicamente una guitarra, pero le quitas las dos cuerdas graves y ya está. Me parece que voy a aprender a tocar eso. Es muy divertido. Bueno. Anotado. Ok, entonces, no sé si en Valle fabricaban de estos, pero sí que hacían petardos que hacían sonidos maravillosos y a todos les parecían maravillosos. Dentro de los petardos venían unos instrumentos pequeños, pero de fabricación perfecta y sonidos encantadores. En efecto, en un rincón algunos de los jóvenes Tuk y Brandígamo, en la creencia de que el tío Bilbo había terminado, pues había dicho sencillamente todo lo que tenía que decir, improvisaron una orquesta y se pusieron a tocar una pieza bailable. Me encanta. Así como, ya está, ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos. Bueno, me gusta mucho. El señor Everardo Tuk y la señorita Melilot Brandígamo se subieron a una mesa y llevando unas campanitas en las manos empezaron a bailar el repique de campanas. Bonita danza, aunque algo vigorosa. Pero Bilbo no había terminado. Le pidió la corneta a un niño que estaba allí cerca, se la llevó a la boca y sopló tres veces fuertemente. El ruido se calmó.
No les distraeré mucho tiempo, gritó Bilbo entre aplausos. Los he reunido con un propósito. Algo en el tono de Bilbo impresionó entonces a los hobbits. Se hizo casi el silencio. Uno o dos tugs alzaron las orejas. Logró captar la atención de un par de tugs. En realidad, tres propósitos. En primer lugar, para poder decirles lo mucho que los quiero y lo breves que son 111 años entre hobbits tan maravillosos y admirables. Estalló en aprobación la multitud. No conozco a la mitad de ustedes ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece. Para. Hay que explicar eso. De hecho, hace un ratito apareció un comentario acerca de... Nunca entendí qué quería decir eso. Ok. Tome ese fierro, Laura. Vamos a ver. Voy a hablar con paréntesis. Esto es una ecuación. Es una ecuación. Justo de lo que no quería hablar, una ecuación. Pero bueno, aquí hay un poquito de discrepancia con la traducción. Lo que dice el original... no conozco a la mitad de ustedes la mitad de lo bien que me gustaría y no me caen bien la menos de la mitad de ustedes la mitad de lo que ustedes se merecen. I like you less than half than the half you deserve. I like less than half of you, half as well as you deserve. Es un bardeo disfrazado de cumplido. Pues es troleo, francamente. Es un troleado así. Nivel. Sí. Es un troleo sauroniano. Ellos no se merecen el cariño de Bilbo. Ay, pero bueno. Bueno, yo creo que es un troleo, en definitiva, porque además hay un aire absoluto de ironía. Y hasta si quieren decirlo así, hay pensamiento crítico en la actitud de Frodo y de Bilbo. Ellos evidentemente están como por encima de los convencionalismos de la comarca. Los ven con cierta ironía y en eso radica la broma que les está gastando Bilbo. Y evidentemente Gandalf también es de ese palo y tiene esta misma, bueno, él por obvias razones, ¿no? Porque él es extracultural en este sentido. Pero él mismo trolea a los hobbits con sus fuegos artificiales, pues esa era parte de su intención, está así planteado. Entonces yo creo que cuando Bilbo hace este comentario, lo que está diciendo es, la mayoría de ustedes me cagan. Claro. Pero en el apartado de puntos favorables para Peter Jackson, después de tantos palos que le hemos dado, considerando que siempre es una gran obra y una obra maestra. El pequeño cameo de 2 segundos que se le hace a Gandalf cuando Bilbo está diciendo, o cuando acaba de finalizar justamente esta parte del discurso, es maravilloso. Es esa cara de picaresca de yo lo entiendo y ustedes no lo están entendiendo, pero yo sé lo que él quiere decir. Es un lenguaje audiovisual en estado puro. Y más, lenguaje visual, sacarle el audio si vos querés, de la expresión que hace puntos a favor de Peter Jackson. Maravilloso comentario el de aquí, maravilloso, maravilloso. Lea. Bilbo es tan troll que si le da el sol, se hace de piedra. Amo esos chistes hiper mega nerd de hiper mega nichos. También hay que hacer, tendríamos que hacer diciembre del 2023 los mejores comentarios irónicos. Sí. Bueno, que Hidorias en general, cuando no se pone así medio ácido, hace muy buenos. Muy bien. Entonces ya está el troleo máximo de Bilbo, está llegando a su punto culminante. Y sigue así la narración. Esto fue inesperado y bastante difícil. Se oyeron algunos aplausos aislados, pero la mayoría se quedó callada. Estaban tratando de descifrar las palabras de Bilbo y viendo si podían entenderlas como un cumplido. En segundo lugar, para celebrar mi cumpleaños, aplausos nuevamente.
tendría que decir, nuestro cumpleaños, pues es también el cumpleaños de mi sobrino y heredero Frodo, a otro troleo, ¿no? Hoy entra en la mayoría de edad y en posesión de la herencia, tercer troleo de la noche. No, iba estaba ensañado. Estaba... Vino filoso, Bilbo. No, es, obviamente, se habla, previo a este texto, se habla de un plan. Este discurso lo estuvo planeando con semanas de antelación y buscando a lo profesor Tolkien las palabras específicas para hacer el daño suficiente para que ese se recordara por 99 días. Pregunta antes de continuar. Entonces, los hombres de Valle trabajaban la pólvora para hacer estos petardos artísticos. Algo así. Lo de los juguetitos, eso estuve checándolo, ya no me acuerdo dónde, pero estoy tratando. Los juguetes eran enanos, los juguetes. Sí, pero a los petardos que no son petardos, estoy tratando de encontrar algo aquí que nos pueda servir. Bueno, este es un pedazo de tela, estuve haciendo algunas cosas. Se supone que eso de los crackers, que lo tradujeron como petardos, no era exactamente petardos. Eran como unas cajitas que cuando les estiraban se rompían. Créanme que estuve intentando conseguir un cartón de rollo de papel sanitario porque daría el efecto adecuado. Lo puedes estirar, hace ¡pop! Se abre y caen los instrumentos musicales. Se supone que eso se usaba en la vida real en Inglaterra. Investigué que eso eran los crackers. No tanto con pólvora. Imagínate los niños con la pólvora en las manos. Pero era posible. No. Es que tiene todo el sentido del mundo porque también lo siguiente que voy a decir, y qué boludos, cómo no pudieron con los chinos. Bueno, los orientales cuando llegaron a Valle, o sea, como tenían pólvora y los corrieron de su ciudad. O sea, ¿qué está pasando? Igual los primeros usos de la pólvora, si mal no me acuerdo de algún documental de History Channel que he visto seguramente después de algún momento en una fiesta nocturna y llegar a ver y prender el tele, son usados no con fines, digamos, de lanzar proyectiles al enemigo, sino que el primer uso de la pólvora tiene el efecto de fuego artificial, simplemente asustaba. Puede haber una vinculación ahí. Bueno, pero fuegos artificiales solo usaba Gandalf. O sea, Gandalf conocía el arte de la pólvora y por lo visto Saruman, que a lo mejor se lo robó a Gandalf, y Saruman es el que lo tuerce, ¿no? Mientras Gandalf lo usa para el arte, Saruman lo usa para la guerra. Ese es Saruman. Excelente punto, ¿eh? Ahí está, ahí me llevo otro gran descubrimiento que no... No, por ahí no me acuerdo quién, no sé en quién lado alguien se hacía llamar Kurunir y alguien lo felicitaba. Oh, sí, mi querido Kurunir. Pero ¿cómo puedes ser orgulloso de llamarte Gandalf, güey? Aunque sea de apodo, ¿no? De llamarte Saruman, digo, aunque sea de apodo. Bueno, en fin. Ahí seguimos. Entonces tira el tercer troleo, aunque estos ya son troleos más específicos, más dirigidos a los Sacovilla Bolsón. Se volvieron a escuchar algunos aplausos superficiales de los mayores y algunos gritos de ¡Frodo! ¡Frodo! ¡Viva el viejo Frodo! Esto, por supuesto, de los más jóvenes. Los Sacovilla Bolsón fruncieron el ceño y se preguntaron qué habría querido decir Bilbo con las palabras... posesión de la herencia. ¿Qué habrá querido decir? No había mucho margen de error, ¿no? Sí, eso que estás pensando, eso quise decir. Juntos sumamos, continúa Bilbo, 144 años. El número de ustedes fue elegido para corresponder a este notable total. Una gruesa, si se me permite la expresión. Ningún aplauso. Una gruesa es 12 veces 12. Generalmente asignado para contar cosas. Yo me imagino una gruesa de huevos. Una gruesa de cuerdas, no sé. ¿No? Claro. Entonces no hubo ningún aplauso. Era ridículo. Muchos de los invitados,
especialmente los Acovilla Bolsón, se sintieron insultados, entendiendo que se los había invitado solo para completar un número como mercaderías en un paquete. Estoy seguro de que eso es exactamente lo que pasó. Una gruesa, en efecto. ¡Qué expresión tan vulgar! Ese fue el troleo de los troleos. La gruesa. Mira, yo en este momento tengo que hacer un mea culpa, pedir disculpas por si lo he dicho en alguno de estos Tolkien entre mates y tequilas. Seguramente que en algún club de lectura online o en bibliotecas lo he dicho, que me ha... Siempre me había no defraudado, pero sí no había encontrado el humor necesario en Tolkien para caracterizar una obra como que, bueno, de todas las cosas que le falta a Tolkien es el humor, y no el humor específicamente inglés. Pero esto analizado en perspectiva de troleo y más adelante, si quieren, podemos abordar los regalos que le deja a cada uno con nombre y apellido y específicamente por qué, es un humor en estado puro. Y recuerdo varias veces haberme reído con esto y pido mis disculpas públicas por esas barbaridades que capaz dije en algún momento. Antes, por cierto, del discurso, ya que empieza la cena, que la cena fue espectacular, ¿no? Había cocineros enanos, no solo cocineros hobbits provenientes de las cuatro cuadernas, todo esto. No, la mesa de Bilbo debe haber sido un monumento a las artes de la gastronomía. Dale, Aisling. No, tú sigue. Es que acabo de ver un comentario que me gustaría que nos detuviéramos. El tren expreso, ¿no? El tren expreso. Iba a ir para allá, justamente estoy yendo hacia el tren expreso. Gracias, Alex, por recordar, pero ya me estaba yo culebreando. Antes de hablar del discurso está la cena, y antes de la cena ahí está famosa expresión de Bilbo de esa es la señal para la cena, the signal for supper. ¿Cuál es el dragón Smaug, no? Este gran petardo, ahora sí, este fuego artificial de Gandalf, que a diferencia de las películas, por cierto, digo, una cosa menor sin trascendencia, en las películas es una travesura de Merry y Pippin que aquí todavía ni pintan, ¿no? El clandestinamente activar ese fuego artificial del dragón, en realidad para Gandalf era el final de su espectáculo. Lo que debemos entender es que Gandalf hizo un espectáculo de luces, ¿no? Con sus fuegos artificiales y todo esto. Entonces hizo el dragón, y la descripción del dragón llama poderosamente la atención. Si quieres, leo el fragmento, Laura, y ahí comentas tú si quieres, ¿no? Hubo cohetes con un vuelo de pájaros centellantes de dulces voces. Hubo árboles verdes con troncos de humo oscuro y hojas que se abrían en una súbita primavera. De las ramas brillantes caían flores resplandecientes sobre los hobbits maravillados y desaparecían dejando un suave aroma en el instante mismo en que ya iban a tocar los rostros vueltos hacia arriba. Hubo fuentes de mariposas que volaban entre los árboles, columnas de fuegos coloreados que se elevaban transformándose en águilas o barcos de vela o una bandada de cisnes voladores. Hubo un trueno y un relámpago rojo y luego una lluvia amarilla. Un bosque de lanzas plateadas se alzó de pronto con alaridos de batalla y cayó en el agua siseando como 100 serpientes enardecidas. Y también hubo una última sorpresa dedicada a Bilbo, misma que dejó atónito a los hobbits como lo deseaba Gandalf. Las luces se apagaron. Una gran humareda subió en el aire tomando la forma de una montaña lejana, vomitando llamas escarlatas y verdes. Y de esas llamas salió volando un dragón rojo y dorado, no de tamaño natural, pero sí de terrible aspecto. Le brotaba fuego de la boca y le relampagueaban los ojos. Se oyó de pronto un rugido y el dragón pasó tres veces como una exhalación sobre las cabezas de la multitud. Todos se agacharon y muchos cayeron de bruces. El dragón se alejó como un tren expreso, dio un triple salto mortal y estalló sobre el agua con un estruendo ensordecedor. Listo. No llores, Lara. Te emocionó.
Estábamos bien, ese asunto del tren expreso es uno de los enigmas que me parece que ni Hammond ni Skoll han podido descifrar. ¿Qué demonios pasó ahí? Eso es algo muy extraño. Pero tengo dos ideas probables. Si recuerdan ustedes, El Señor de los Anillos se escribió como una continuación directa de El Hobbit. Ajá. En El Hobbit tenemos un tipo de narrador que es muy distinto al que nos vamos a encontrar acá. En El Hobbit, el narrador hace alusiones al público. Tiene un nombre narrativo y me va a preguntar que no me acuerdo cómo es. El narrador que se llama, yo no me acuerdo, yo enseñaba eso apenas hace unos días. El universal, ¿no? El tercera persona. Tiene un nombre en específico. Cuando haces una alusión a tu público, que no es romper la cuarta pared, nada por el estilo. Es decir, como que el Hobbit es un narrador hablándole a niños del siglo XX. Ajá. Que pasó, vayan a saber ustedes cuándo. Me imagino que ese tren expreso es como un pequeño resabio de aquel narrador. Si llegamos a ver algunas de las versiones tempranas del Señor de los Anillos, que se parece al estilo, un poquito más hacia el Hobbit, nos queda ese resabio. Y más adelante, ya cuando lleguemos al capítulo donde aparece Aragorn como personaje, también hay un pequeño resabio de la escritura anterior que se quedó por ahí y por alguna razón no se corrigió. Dijo Tolkien que él había hecho correcciones múltiples a sus textos. Ok, eso una de dos. O decidió dejarlo o se le fue. Y si decidió dejarlo, a mí también me saca mucho de onda. No es el narrador omnisciente, es otra cosa. Tiene un nombre en específico, no creo poder encontrarlo ahorita. Autodiegético, autodiegético, no estoy segura, capaz que sí. Y ahorita tengo mucho miedo de ir al cuarto frío a buscarlo, pero pues sí. En ese caso, sí, el narrador autodiegético, ok, me quedo con esto. En ese caso, creo que puede haber sido un resabio de la escritura antigua, igual que como ocurrió en el encuentro con Aragorn, que queda un pedacito de escritura antigua por ahí. Pero bueno. El tren es muy desconcertante. Es que, de hecho, este capítulo lo escribe entre el 37 y finales del 38. Y el Hobbit, acuérdense, se publica en el 37. Entonces, es uno de los textos más antiguos. Creo que fueron 5 versiones previas y la que ya vemos acá en el libro, en la publicada. Junto con La Sombra del Pasado. Son de las cosas más viejas. Entonces ahí es donde hay la mayor posibilidad de errores. Yo creo que sencillamente es un error. Yo creo que se le quedó, que es algo que se le pasó a corregir. Y se entiende también un poco que pasaran estas cosas, porque en ese momento particular para Tolkien, el gran problema, el capítulo 1 lo escribe sin saber todavía a dónde va. Y es en el capítulo 2 cuando él ya logró descifrar que debe convertir el anillo en el eslabón entre el Hobbit y el Señor de los Anillos. Entonces, toda su, vamos a decirlo así, su energía creativa está descargada sobre la construcción del mito del anillo único. Este mito sencillamente no existía en el Hobbit. En el Hobbit hay un nigromante, ¿no? Y un anillo mágico. En el capítulo 2, en Shadow of the Past, se hace una resignificación de todo aquello, y lo que tenemos es Sauron, el hacedor de anillos, el dador de anillos, el ring giver y ring maker, que creó un anillo para gobernarlos a todos. Y ese anillo, de entre todos los que se hicieron, ese en particular acabó en el bolsillo de Bilbo Bolsón. Pero esto no estaba pensado así ni por asomo cuando Tolkien escribe El Hobbit y se publica, y cuando está escribiendo una reunión muy esperada. Yo creo que todavía no lo tiene en la cabeza Tolkien, y por eso hay este resabio del viejo narrador. O sea, el narrador no es un hobbit, es todavía él. Y hasta se siente un poco en el aire en cómo está contada la,
la historia, porque aquí vemos a Bilbo hablar y podríamos imaginar que es Frodo el que nos está narrando esta fiesta, pero no suena a como el resto de la historia está contada, ¿no? Hay un poquito, una ligera diferencia de tono. Preguntaba Liviol Bayer o Bayer por ahí, maestro, ¿de qué hablan? No entiendo. Cuando yo soy profesor, digo, cuando ustedes no entiendan algo por dónde vamos, pregunten. Estamos acá, no sé si en una instancia pedagógica, pero sí de poner en común. Estamos hablando de una parte de la comunidad del anillo, específicamente el capítulo número 1, el capítulo que ustedes tenían que traer leído para hoy, que dice: todos se agacharon y muchos cayeron de bruces. El dragón se alejó como un tren expreso. Haciendo alusión a algo que de alguna forma es disruptivo o rompe o quiebra el tipo de narrador que venía proponiendo Tolkien hasta el momento y tratando de darle una explicación coherente a por qué sucedió y es así. Sí, preguntan que si la traducción en inglés, a ver, o sea, sí. Sí, está bien. La gente se va en automático sobre la traducción. La traducción está bien, muchachos. Miren, hay errores, pero la traducción está bien. Y no se te va a ocurrir poner expreso train si no dice expreso train en inglés. Express train. Entonces, Dice Axel Raico: yo creo que es un error, pero necesario. Porque, ¿cómo describirían el vuelo arrasador de un dragón? Ah, sí. Como el vuelo arrasador de un dragón. ¿O no? Sí, miren, yo cuando trabajo con mis tesistas de todos los niveles, sea de licenciatura, maestría, doctorado, siempre pasa que hay algún párrafo, ¿no?, en el que está una idea planteada de una manera tan enroscada, o tan difícil o tan mal formada la oración, que le tengo que preguntar al alumno: oye, bueno, ¿aquí qué querías decir? No, pues esto, y te das una explicación muy clara. Inmediatamente mi respuesta: esta es una jugada de ajedrez que ya tengo armada. ¿Y por qué no lo dices así? Bueno, ¿cómo describirías el vuelo arrasador de un dragón? Como el vuelo arrasador de un dragón. Excelente. Saludos desde Colombia, saludos Chica Tri, Chica Chic, o como se hace gran y largo y sin espacios nombre de usuario. Camino número, el profe, ¿de qué eres? Periodismo, comunicación social, cosas así que en Argentina significan bien, prácticamente bien. Todo lo mismo. Y bueno, estamos atravesando el final del discurso de Bilbo. Como ustedes saben, hace una desaparición asombrosa haciendo uso de un anillo mágico. Y a partir de ahora creo que estamos en terreno fértil, promediando la hora 47 de esta noche, de este podcast, de esta reunión tan esperada, para meternos a hablar del anillo mágico que tiene Bilbo. Sí. Bueno, pasamos toda la etapa troleadora, graciosa, y hay que hablar de... No dejarlo pasar porque Laura comenta lo de, bueno, que Harmony School como que no desentrañaron muy bien esta parte del tren expreso. Efectivamente, o sea, en su comentario respecto de la página 27 sobre el paso del dragón, solo comentan que es una alusión a las aventuras de Bilbo en El Hobbit. Así, bueno, gracias. Y la montaña solitaria y el dragón Smaug. Perfecto. La referencia a un tren expreso, solo dicen así, la referencia a un tren expreso es a menudo mencionada por los críticos como un glaring, un evidente, un patente anacronismo en la Tierra Media. Y bueno, sí, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, aquí lo escucharon en Tolkien entre mates y tequilas. ¿Qué nivel de profundidad de análisis están ahí tienen, ¿no? Podría haber pasado y nadie se había dado cuenta, y hay muchas cosas para analizar, pero excelente. Yo luego tenemos que hablar del zorrito ese que ve a los hobbits y expresa sus sentimientos. Y uno podrá preguntarse qué estaba fumando Frodo cuando escribió esta madre, ¿no? O sea, ¿cómo sabe lo que estaba pensando el coyote? Le miró los ojos. Sí. Fingió que dormía, ¿no? Sí. Vos estás pensando esto. Ok, perfecto. ¿Nos metemos en terreno anillo mágico? Pues ya vamos a lo bueno. Sí. Luego de la broma de mal gusto de que muchos coprovincianos o habitantes, vecinos de Frodo consideraran que estaba completamente loco. ¿Cómo? Capitalino, perdón.
parroquianos tampoco, vecinos de la ciudad capital, que tampoco era tan capital, consideraron que estaba completamente loco, que ya le había saltado la ficha de que estaba demente. Bilbo desaparece de su entorno, se va a su casa para ejecutar el final de su plan, que era ni más ni menos desaparecer de esa forma, de una forma muy estruendosa, de una forma muy pública, dándoselo a conocer a todo el mundo. Por las dudas de que si alguien buscara ese anillo mágico y por las dudas sea el señor oscuro, sepa lo que había pasado con preguntarle a cualquier hobbit de la comarca, desaparecer justamente de su hogar de una vez para siempre para que ningún hobbit en la comarca lo vuelva a ver por los siglos de los siglos. Llega a su casa y Gandalf, seguramente muy pillo con la misma cara con la que vio después de hacer el chiste, el troleo máximo que habíamos repasado recién, se encontrarán y Bilbo sabía que se iba a encontrar con Gandalf porque sabría que vendría. Bilbo desapareció, se cambió y dejó un sobre a Frodo. Gandalf se llega y se produce uno de los diálogos más lindos, inocentes y descriptivos del estado espiritual o por lo menos de ánimo de una persona desde mi punto de vista, que yo lo encuentro y cuando lo veo llego capaz que a enamorarme de esa descripción, que muchas veces uno a sus estados de ánimo no les puede poner palabras y para eso muchas veces gasta mucha plata en psicólogo, afortunadamente no es mi caso, pero creo que esta frase puede llegar a ser la descripción de esos estados. Bilbo le dice a Gandalf: me siento adelgazado, estirado, como un trocito de mantequilla extendido en mucho pan. Es la ejecución, para mí, lo que quiere, pero es la vida sobre un... No, bueno, sí, pero en mucha tierra, en mucho lugar, en mucho espacio, muchas actividades que luego el mismo Bilbo se va a encargar de describirlo, ¿no? Específicamente qué actividades lo agobiaban, pero es esa vida que se está yendo y que ese es el pedacito que no le alcanza para dar una tostada con manteca digna. Quiero ver nuevamente montañas descansar en paz y tranquilo. Bueno, pero hay algo más ahí, hay algo siniestro, me parece. La expresión es maravillosa. Una expresión maravillosa, pero hay algo siniestro. Tal vez que se estaba agolumnando o golumizando. Uno de los efectos más terribles y sobrenaturales del poder de Sauron. El mismo tormento al que estaba sometido Gollum, justamente, y los espectros del anillo, porque no es solo Gollum, los espectros del anillo son mortales, humanos. Ellos aparecen por primera vez, son avistados como el Yeti, por primera vez por ahí del año 2150 de la Segunda Edad, ¿no? Entonces uno puede imaginar que habrán nacido como en el 1100, 1120, o sea, unos chavales de 30 años, como yo, que soy un joven de 36, un polluelo de 36. ¿Todavía tengo 36? Sí, todavía tengo 36, según la última actualización. Y... pues estos tipos, ¿qué les pasó? Nada, pues Sauron los hizo seguir viviendo. Y justamente lo que los Númenóreanos no entendían del problema de quererse hacer inmortales e irse a conquistar las tierras imperecederas y todo eso, era que no estaban equipados para una vida que no termina, ¿no? Y los Nazgûl viven en el tormento de vivir 5.000 años, una vida que no termina, ¿no? Que Sauron no los deja morirse, no están ni vivos ni muertos, ni aquí ni allá, son espectros del anillo. Y Gollum, un poco eso también, siendo un hobbit, y según lo que se nos dice, teniendo en promedio una vida de 100 años, Gollum para este momento tiene 571, una cosa así. Vivió 589, entonces ya estaba bastante deterioradito Gollum, y Bilbo, que es lo mismo, para un hobbit, la vida promedio era 100 años, aún siendo descendiente de Gerontius Tuk y lo que tú quieras, ya tenía 111 y muy bien conservado. Ese bien conservado encierra ese siniestro, es como si el tiempo se hubiera detenido para Bilbo, un poco lo que va a pasar con Frodo durante esos 17 años que se queda con el anillo, ¿no? ¿Qué momento? Ya.
Axel dice, sería como una alegoría de vivir por siempre, te haría sentir en el desierto del tiempo. Va por ese lado. Me gusta, claro, la expresión, pero guarda eso siniestro que te ve. Y era un poco lo que decía Laura en un primer momento, o hace ya muchos minutos, decir, hay pequeñas vetas o pequeños cabellos en la historia, o dando un montón de cosas, y bueno, y contradice lo del tren, porque si fue un error, la verdad que este capítulo está finamente pensado dándole indicios a lo que va a venir en los próximos capítulos y en los próximos libros. Alivio dice, Círdan, ¿es el elfo más viejo o cuál es el ser más antiguo? Veo que estás indagando acerca del estilo de vida de los elfos, la longevidad de los elfos. Ya tenemos alguna emisión especial, exclusivamente creo que hablando de la inmortalidad, la longevidad, la vida, la muerte. La respuesta es si vas a tener que estar de 3 a 6 horas colgado escuchando lo que decimos acerca de eso. Seguimos en la historia. Si voy a otra frase que me gusta, es un Gandalf totalmente sincero. Interrúmpanme si me estoy saltando lugares o sitios o pasajes muy importantes que ustedes, de los que gusten hablar, pero el anillo, además de transformarse ahora en una herencia, me gusta cómo hace referencia a Gandalf de por qué le interesaba, y él es un interés profesional. No sé si en la traducción es exactamente el inglés, pero la versión en castellano me hace entender cabalmente cuál era el interés de Gandalf sobre el anillo que había conseguido Bilbo allá hacía unos cuantos años, algunas décadas de años, en la cueva de Gollum. Simplemente porque era un anillo mágico, y como todo anillo mágico, obviamente es raro y curioso, pero el interés de Gandalf era un interés profesional. El tipo de alguna forma se sentía un mago profesional. Venía con una profesión en la Tierra Media y que su interés era ese. Es un interés casi hasta académico. Y ahí es donde viene a esclarecer esa frase que hablábamos recién, que como que siembra esa sombra que empieza a aparecer en el aire de Bolsón Cerrado, y Bilbo pronuncia la frase, es mío, mío, mi tesoro, sí, mi tesoro, y donde creo que hay una explicación de todo lo que significa tal vez el anillo, no sé si una explicación, pero sí un hilo para del cual tirar, donde se menciona, creo que por primera vez en la historia, la palabra poder. Poder en términos vinculados al anillo. Porque Gandalf le responde esa frase que menciona Bilbo, es mío, mío, mi tesoro, sí, mi tesoro. Gandalf le dice, tienes demasiado poder sobre ti. Déjalo. No dice la palabra libre. Yo lo tengo en la traducción como poder. No, en el original es otra cosa. En el original dice algo así, que... ¿Cómo? ¿Adelante? Too much a hold over you, algo así como... Te tiene agarrado. Carga. Como que te tiene demasiado atrapado, algo así. Bien. Y ahí volvemos sobre eso. Vivo Bolsón, y quiero conciliar con las traducciones, dice, me parecía un ojo que me miraba. Siempre tenía ganas de ponérmelo. Creo que si conciliamos esos dos pasajes, hay como una revelación para el lector tal vez más adiestrado de entender por dónde viene la mano con el anillo, sin tener que esperar 17 años a que vuelva un Gandalf completamente leído y más profesional después de hacer un posgrado en anillos únicos en las bibliotecas de Gondor. Sí. Bueno, si fuéramos lectores en 1954 y estamos agarrando la Comunidad del Anillo recién publicadita, yo creo que no nos daría mucho, o sea, sí diríamos como, bueno, ¿y qué pasa con este anillo? ¿No? El libro se llama El Señor de los Anillos y empezó con esto de Three Rings for the Ever, entonces ya estoy un poco preocupado, pero tanto más como poder ya tener una idea articulada de qué estaba pasando, yo creo que todavía no. No nos vayamos tan lejos. Yo leí esta cosa en los 80. Uh-huh. Todavía ni traducían el Hobbit, ¿no? ¿Me mandé? Todavía ni traducían el Hobbit, creo, o quizás hubiera sido difícil. Sí, pero yo leí El Señor de los Anillos primero que el Hobbit. Sí. Por una extraña razón.
Y sí, hasta este momento todavía no. Hasta la relectura se da cuenta uno de todo lo que se encuentra ahí. Claro. Pero en este momento todavía falta mucho por decir. Ahora me intriga porque yo tengo una traducción tan distinta a la que tienen todos, porque veo los comentarios que dice Juan, por ejemplo, estás abarcando demasiado o algo así. Axel dice too much hold over you, te tiene sujetado. Too much hold over you. Hold. Sí, es lo que digo. Igual lo dije como uh-huh. El rto, pero eso. It's got too much hold over you. Sería como tiene mucho agarre sobre ti. Sería la traducción así más literal. Sí. Pero bueno, yo creo, es decir, tiene poder sobre ti. No era la peor idea para traducirlo, pero quizás se puede pensar en alguna forma un poco más. La introducción de la palabra poder para mí es muy fuerte. Obviamente que volvemos a lo del prólogo, el tema del concepto de la muerte de Gandalf y Celeborn que está escrita en el prólogo y que siembra esas dudas. El tipo que lo tradujo tal vez necesitaba un conocimiento no solamente más cabal, sino de estudio más filosófico. No es una crítica, sino es una justificación al contexto en el que se produjo de... ¿por qué incluir la palabra poder? O mejor dicho, ¿por qué no incluirla en ese... al anillo estar tan vinculado con ese concepto? Pregunta para Axel. Too much hold over you. ¿En qué página es? ¿Lo tienes? ¿Tienes tu número de página? 33, si es que tenemos la misma según yo. Si es la de un solo volumen, seguro que no. Sí. 33. Voy a decir una cosa especial del Señor de los Anillos. Es que esta versión que les estoy mostrando es la de Jauron Mifflin, ¿no? Jauron Mifflin Harcourt, es la del 50 aniversario, pero si agarras una de HarperCollins, va a tener las mismas páginas. Y esa, y estoy seguro que esa que tiene Laura, que no nos muestra, esa, tiene la misma numeración de páginas, o sea, la conservan los números de página, y por eso puedes usar el Companion, te va a remitir a las mismas páginas sin importar ¿cómo se llama? ¿De qué editorial sea tu versión del Señor de los Anillos? Siempre y cuando sea en un solo volumen y sea o Harper en inglés, ¿no? O la de HarperCollins, que es la inglesa, o la Jauron Mifflin, que es la americana. Uh-huh. Ok. Pues sí, sí, ese es. O sea, no es neutral decir la palabra poder en el caso de, claro, de la traducción, pero igual de la misma manera como es bardear mucho a Tolkien por lo del tren expreso, es como bardear mucho a Paco por Rob. Obviamente. O sea, vamos, no se había leído el Silmarillion. No. Claro, por eso aclaraba, no es con el ánimo de menospreciar el laburo del traductor, sino de tratar de justificar por qué para él que carecía de o le resultaba irrelevante no buscar un sinónimo más adecuado para poder. Saludos desde Honduras, Alexander, Honduras. Hoy tenemos casi... De donde nos están escuchando hoy Tolkien y Tequilas, no sale el sol en cualquier lugar, en ningún momento de la transmisión. Excelente. Porque nos volvemos de piel. Y bueno, pues eso. Me quedo con lo de que me chequeen por las dudas, es decir, me parecía un ojo que me miraba, siempre tenía ganas de ponérmelo, si es así, vamos por el mismo camino. El concepto de poder jugar, creo yo, con la forma de ojo, por la simple redondez que tiene el anillo y el concepto más profundo del ojo de ser Sauron, y que necesariamente no era un ojo, sino era un concepto que se evocaba O tal vez para decir la omnipresencia. Quedo, creo que alguna vez en algunos podcasts del año pasado, tratar de vincularlo con la masonería para darle el vuelo conspiranoico que necesitamos. Ojo, Sauron y anillo, y darle una forma conspiración develada. Aquí está la luna hueca, la tierra plana y el ojo de la masonería en Tolkien. Y me quiero que quedar ahí automáticamente con algo que es: ¿por qué Gandalf dice no me des el anillo? Perdón, para antes de esto,
en el companion, hablando de lo del ojo, dice, like an eye looking at me, como un ojo mirándome. Ellos lo describen como una premonición, no sé cómo llamarle, una introducción de la noción del ojo de Sauron. ¿Sí? Y compárecele esta manifestación que hace Bilbo sobre su sentir a Gandalf con la experiencia que tiene Frodo en Amon Hen, que Peter Jackson la tomó en su absoluta literalidad con su versión de poderosa del ojo en una torre, que no se corresponde con los libros. Y hay un ojo viendo a Frodo, ¿no? Pero claro, en el libro es más una experiencia, esta experiencia que tiene Frodo al ponerse el anillo de que está siendo observado. Y es más bien ese, es el ánimo inquisidor de Sauron que está constantemente a la cacería del anillo. Y es tan fuerte la voluntad de Sauron, que aquí está un poco quizás si quieren la sobrenaturalidad de este ser, que es el propio Frodo, a pesar de no estar en contacto físico con él, se siente perturbado. La experiencia que siente es de una gran perturbación, como si estuviera siendo observado, ¿no? Algo así le pasa con Bilbo. Se siente perseguido, por así decirlo. Observado, visto. Sí, sí, sí. Es una onda así medio paranoide. Uh-huh. Había una frase que se me escapó por ahí que le decía que Bilbo no poseía el anillo, sino el anillo intentaba poseerlo a él. Ya, pero eso es jugar mucho y a mí no me gusta con esta forma de hablar, ¿no? De esta manera de expresarse del anillo como si tuviera una voluntad, como si tuviera una agencia propia. Y vamos, o sea, muchachos. No sean así. Hay que matizar un poquito. Podemos viajar hacia la frase de Gandalf, cuando dale, estamos pujando por dónde va a caer el anillo, dónde estás, y Bilbo se pisa a sí mismo y dice, lo tengo acá, lo tengo allá, lo dejé ahí, lo tengo en el bolsillo, y va jugando. Y Gandalf le dice, no me des el anillo, ponlo sobre la repisa de la chimenea, estarás seguro allí hasta que llegue Frodo, yo lo esperaré. Tanto sospechaba Gandalf de que se trataba de un anillo mágico con algo más que ni siquiera quería tocarlo. Hasta acá está abordado, por supuesto, que el anillo en minúscula, no como un sustantivo propio, no haciendo referencia, pero era verdaderamente Gandalf que no se animaba ni siquiera a tocar a tal vez un anillo mágico. Y ahí tal vez a partir de esta complejidad de llamar un anillo mágico, de que viene una persona a luchar contra Sauron proveniente desde otro lugar, teniendo tal vez un conocimiento más cabal acerca de la existencia de los anillos que polulaban por la Tierra Media, de decir, ok, no hubo un solo anillo, sino que también estaban los tres de los elfos, los siete de los enanos, los nueve de los hombres, pero a la vez no eran solamente los anillos, sino que eran los anillos de poder, y en las experiencias previas, en el lugar donde se forjaron, en la segunda edad media, en la segunda edad de la Tierra Media, en Ost-Inedil, hubieron muchísimas experiencias previas, de ensayos de anillos, y que podían haber estado tranquilamente en cualquier lugar de la Tierra Media, haber desaparecido o haber tenido un destino trágico como muchos de los anillos, pero que existían muchísimos anillos mágicos previos y que el de Bilbo podía tratarse de uno de ellos. No tenemos registros si en algún lugar de otro recóndito pasaje de la Tierra Media se había intentado forjar anillos mágicos con poderes no tan sobrenaturales como los que se terminaron forjando en las fraguas de Celebrimbor, pero de alguna forma sí, que Bilbo podía tener uno de esos anillos y que era tal vez las probabilidades hiper mega bajas, casi nulas, que sea el anillo único, principalmente por la forma tal vez en que se lo había encontrado. Pero yo creo que a través de esta conversación... Porque se perdió en el Anduin. Pero, claro, y ahí hay vincularlo con que Bilbo no lo encuentra tan lejos. Ahí ya había, cuando Bilbo lo obtiene y cuando Gandalf conoce de todo esto, ya habían pasado las reuniones del Concilio Blanco y ya sabían que era Sauron el que estaba a las andadas en Dol Guldur. Todo esto ya era claro para Gandalf. Y tenía firme este decir de Saruman, porque Saruman así jugó las cartas. Eso ya se perdió. Eso ya es,
se fue al fondo del Anduin y seguramente la corriente a lo largo de todos estos siglos ya lo arrastró al fondo del mar. ¿Quién sabe dónde está el anillo? Bueno, entonces, para Gandalf eso todavía tiene mucha autoridad, la voz de Saruman sobre él, y no estaba en su panorama con suficiente fuerza la idea de que ese pudiera ser el anillo de Sauron. Pero ya nos estamos adelantando porque eso es para el siguiente capítulo, de hecho, para La Sombra del Pasado. Aquí dice Gothic Paranoid, que Sean Astin, yo les voy a dar con todo cariño, amigo, una referencia seria. Sean Astin dijo en una entrevista que era como una adicción a las drogas. Sean Astin debe ser el actor que lo hace de Sam, ¿no? Este señor. Correcto. Sí, que muere en Stranger Things de una manera dramática. Bueno, pues, creo que en Prison Break también. Un demogorgon se lo come. O varios, creo, no sé. A ver, aquí está. El camino a la Tierra Media, The Road to Middle Earth, de Tom Shippey. Hay un, entre estos ensayos, el capítulo 5, el quinto ensayo, se llama Interlacements and the Ring. No me pregunten cómo se traduce eso, porque nunca me había molestado en pensar cómo traducirlo. Pero aquí, en este capítulo, Interlacements, ¿sí? and the Ring, habla, lo primero es A Problem in Corruption. O sea, problematiza y discute cómo entender, cómo es la mejor manera de entender la corrupción que se supone, a la que se supone te somete el anillo o tener el anillo, estar cerca del anillo, ¿no? Y Tom Shippey, donde va caminando con la discusión, y me imagino que Sean Astin ha de haber leído a Tom Shippey, además de haber estado en contacto con él, seguramente que se conocen y todo esto, pues se ha de haber comprado el viaje de Tom Shippey, de que la mejor manera, como yo lo hice, que la mejor manera de entender la forma en que el anillo te corrompe es a la manera en la que te corrompe una sustancia a la que te puedes volver adicto. O sea, el anillo es adictivo. Este es el sentido, porque el más básico es que el anillo hace que aflore en ti lo peor de ti, corrompe, porque... La primera es como en este sentido más político de es el poder absoluto y entonces el poder absoluto corrompe, pero absolutamente, ¿no? Pero la manera en la que el poder absoluto corrompe es porque saca de ti lo peor que ya hay en ti, a la manera un poco como el anillo de Giges saca lo peor de Giges o algún ancestro de Giges, ¿no? Para ser un poco fiel con el problema de la traducción. ¿Y qué pasa con este pastor? Bueno, el anillo le saca lo peor. Y ya sabemos cómo va aquello en la República de Platón. Bueno, esta es una manera de entenderlo, pero para Tom Shippey es no, todos los tormentos y todo esto que le pasa a Frodo es porque el anillo es adictivo, una vez que es lo que le pasa a Bilbo, no puede dejar el anillo. ¿Qué les pasa a todos, incluido Sauron, dice Gandalf, esto va a ser en el siguiente capítulo, cuando tiene el anillo, que no son capaces de hacerle daño? O sea, tú tienes el anillo, no lo puedes soltar y no te atreverías a golpearlo con un martillo a ver si lo puedes romper. Isildur no lo pudo hacer, Gollum no lo podía hacer. Es sorprendente, en verdad, que Gollum tuviera el valor de hacerle un huequito en su isla y ahí esconder el anillo en lugar de traerlo con él todo el tiempo, ¿no? Pero esto solo lo haría porque sabía que estaba solo y su alma en ese lugar y que era elevadísimamente improbable que alguien más pudiera hacerse del anillo, porque de otro modo no lo soltaría. Esa es la atadura a la que te sujeta el anillo, haciendo quizás esta sería la mejor idea de it's got a hold on you, como le dice Gandalf a Bilbo, ¿no? Hay una atadura muy fuerte a la que está sometido por parte del anillo Bilbo, como si fuera un adicto, justamente, que no puede soltar. Entonces, tú te preguntas, Carlos, ¿cuál sería el respeto que tiene Gandalf hacia esto? Que dice, no, ponlo ahí. Bueno, imagínate que te pasa una merca, ¿no? Entonces, tú estás así. Partiendo de la base que Gandalf, evidentemente, es un tipo cauto. Partiendo de la base de que Gandalf
es completamente un tipo cauto, que sabía lo que venía, sus intereses son profesionales y eso. Ahora sí, la pregunta. ¿Cómo puede llegar a no querer tocarlo, pudiéndose teniendo un 99% de probabilidades de que se trate de un anillo mágico? Y no de un anillo de poder, el anillo único. ¿Puedes distinguir una serpiente coralillo de las falsas coralillo? Creo que vi una sola vez una serpiente, pero no es muy... Digo, las falsas coralillos son inofensivas, pero si en una de esas confundes los colores y te toca una coralillo, te veo. No puedo. Sí. Es una serpiente muy chiquita y muy venenosa. Y yo no creo que Gandalf se hubiera atrevido siquiera a tocar. Esto es lo que estaba tratando de recordar hace rato. En la búsqueda de Erebor, me parece que está en los cuentos inconclusos. A ver si alguien se acuerda un poquitito. Gandalf, de hecho, encontró a quien Athror era, y él había tenido uno de los anillos y se lo habían quitado, o iba a buscar el anillo también. ¿Cómo estaba ese asunto? Te la dejo, Carlos. A ver. No tengo la memoria. Él está buscando originalmente al pariente de Thorin, y cuando lo encuentra ya se lo habían quitado. Sí. Estaba consciente de anillos. Pero era consciente de que se trataba de un anillo enano. Eso sí, porque está la... Sí. Pero dicen cuando Gandalf entra en Dol Guldur. ¿O estoy pensando en otra cosa? No, sí, sí. Sí, es ahí, me parece. O Balin cuando ingresa a Casa Doom. ¿De cuál caso estamos hablando? No, de Dol Guldur. Dol Guldur, ok, sí, es Thror. Thror es el abuelo de Thorin, ¿no? Sí. No recuerdo el nombre de su padre. Entonces, Thror le deja el anillo... Él lo encuentra completamente demente corriendo. Completamente loco. Pero encarcelado, ¿no? Sí. No es el... ¿Quién es el que muere en Azul... ¿A quién mata Azog en Azul Nil Bazarro? ¿Cómo se diga? ¿Cuál es el rey? ¿Cuál es el rey que, por cuya muerte desata la guerra entre los enanos y los... A ver, ahí voy. Ahorita... Vamos a buscarlo porque estamos... Estamos en la punta de la lengua, no me sale. Ahí va. Ah, me van a matar porque se supone que sí sé. Ah, bueno, no se puede acordar uno de todo. Estoy... Azanul Bizar. A ver, ya estoy cerca. Bizar. A ver, aquí está. Thror, Trine segundo y Thorin segundo. Entonces, a ver. Thror tenía el anillo, pero Thror se va a intentar tomar Casa Doom y le dice: hijo, te encargo el changarro, ya sé tú el rey, toma el anillo. Y le deja el anillo de Thrain. Entonces fue Thrain. Entonces Thror muere decapitado, según yo, él es el que muere decapitado. Sí, es él. En el 2790 por Azog en Casa Doom. Y Thrain muere en el 2850, 91 años antes de la Batalla de los Cinco Ejércitos. Y seguramente es Thrain II, el padre de Thorin, que se perdió, y por eso Thorin asciende al trono, el que es capturado por Sauron en Dol Guldur, torturado, y así es como Sauron recupera el anillo, porque es un hecho que Thror se va y se lo da. O sea, en algún momento el anillo pasa de Thror a Thrain. ¿Cómo regresa a manos de Sauron? Porque el que es capturado es Thrain II y queda el anillo en manos de ¿cómo se llama? De Sauron junto con otros dos, porque sabemos además que de los siete que le distribuyeron a los enanos, cuatro como que se los comieron los dragones y los otros tres son los que recuperan. Posiblemente ese mismo anillo, el anillo de Thror, es con el que pretende tentar a Dain II en El Señor de los Anillos con los emisarios estos que manda del este.
Pero eso lo vamos a ver en el capítulo cuando nos visite otra vez Aisling. El concilio. El 14 de abril, cuando hablemos del concilio de él. Sí, sí. Ok, ¿a qué queríamos llegar con esto? Perdón, me fui. Fue un... Estábamos con el anillo. Estábamos con el anillo. ¿Por qué Gandalf no tocó el anillo o por qué Gandalf tuvo tanta prudencia? No, me conformo con la respuesta que me diste. No. Claramente era un tipo hiper mega prudente. Que no podría, por las dudas, no toco esa serpiente. Bilbo se prepara. Algo que se cambia en las películas, para aquellos que vienen llegando, para aquellos que recién vienen leyendo el libro, es que Bilbo parte de su amado hogar, que parte a ver montañas, a descansar en paz y morir tranquilo, con tres enanos. Esos enanos que habían estado visitando con anterioridad, tal vez, o bien estado preparando comida, o bien estado trayendo mercadería del valle y de Erebor, pero parte acompañado. Y ahí se produce la canción de Bilbo que tan gentilmente nos leyó Pedro para abrir este podcast. Y finalmente entra a bolsón cerrado el señor Frodo, preocupado, algo molesto, tal vez no con la felicidad que hubiese gustado tener para el epílogo de la fiesta de esa reunión tan esperada, pero se convierte automáticamente no solo en el heredero de bolsón cerrado, sino también en el heredero del anillo. Y me quiero quedar con algo para, antes de que se me olvide de esa comparación que hacía el actor que le dio vida a Sam, que mencionaban en los comentarios y que había retomado Pedro para explicar que el anillo puede ser como una adicción, algo que te genere adicción tal vez como una droga. No sé si lo perdí acá, pero que al otro día, cuando Frodo se levanta y empieza poco a poco la conclusión interior de este capítulo, es que Frodo ya estaba jugueteando con algo en el bolsillo. No se hace referencia a qué. Y que a mí la palabra indispuesto es como una palabra muy formal para tal vez evidenciar, por lo menos la traducción, insisto, y ahora de ahora en más lo voy a aclarar siempre, la traducción que tengo yo es que Frodo se encontraba indispuesto, pero él hace referencia exacta a que, o por lo menos en el texto se hace referencia a que estaba jugueteando con algo en el bolsillo. O sea que en esas breves horas, él abrió el anillo, se lo guardó y ya sentía esa adicción, esa atracción que él tenía. ¿En qué momento? Bueno, en el momento en el que va pasando lo público, lo grueso, lo estridente de la historia, es que empieza a repartir regalos, paquetes, bultos y mueblecitos. Y con si bien hay regalos serios que son bien dejados por el señor Bilbo, prácticamente reparte casi todos sus bienes, pero aparecen estos chistecitos para cada uno, esta segunda ola de troleos para cada una de las personas. Si ustedes me permiten, cuando ustedes me digan si quieren, volvemos sobre alguno de los pasajes, pero a mí me gustaría leerlos o que Pedro los lea, ¿por qué no? ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regalos que deja el señor Bilbo con sus cartelitos y el narrador nos va diciendo por qué se los va dejando a cada uno. Lo de la chica que se hacía la linda me parece fenomenal. La chica Hobbit, así que si usted quiere Pedro lo puede leer usted, si usted quiere Laura lo puede retomar usted y si no me lo dejo yo, ¿por qué no? Como gusten. Si quieres léelo tú, Laura. Ok, de acuerdo, voy a tener que hacer traducción instantánea. Ah, ya. Me gusta. En fin. Entonces el primer paquete decía para Adelardo Tuk, de verdad para él, en una sombrilla. Adelardo se había llevado ya muchos paquetes sin etiqueta. Para Dora Baggins, en memoria de una larga correspondencia con amor de Bilbo. Esto sí estuvo muy feo, muy feo. El regalo que le estaba dando era un basurero. Ay, mira, aquí estuve echando todas tus cartas. Esto fue muy feo, porque estás diciéndole a una viejita eso, a una viejita que te escribe buenos consejos y que te los manda por carta. Ah, sí, gracias, tía, tenga. Ok, no, qué malo. Me imagino una tía regedienta, haber traducido, una tía mea pisada, esa que da consejos que no se tienen que dar o que se mete mucho en su vida. Era la hermana de Drogo y tenía y la...
y la pariente mayor, la única pariente mayor, bueno, la pariente mujer mayor sobreviviente de Bilbo y de Frodo, tenía 99 años y había escrito montones de buenos consejos por más de medio siglo. Siguiente, para Milo Madriguera, esperando que le sea útil, de BB. En una pluma de oro y una botella de tinta, Milo nunca contestaba las cartas. Ah, qué gacho. Para el uso de Angélica, del tío Bilbo, en un espejo redondo convexo. ¿Alguna vez se han visto en una cuchara? Aquí tengo una. Ok. Así que, pues, si esta muchacha se sentía bonita, mira, a ver, así tú ves. Toda cachetona. Horrible y excelente. Para la colección de Hugo Siñatiesa, de un contribuidor, en un librero vacío, a Hugo le gustaba mucho pedir los libros prestados y casi nunca los devolvía. Ah, qué feo. Y aquí está la troleada máxima para Lobelia Sacovilla Bolsón, como regalo. Ok. Recalcada la palabra regalo, en un paquetito de cucharas de plata, porque Bilbo creía que ella se había llevado muchas de sus cucharas cuando él estaba, había estado viajando con los enanos. Y Lobelia ya sabía. Y pues más adelante vamos a ver el pasaje donde ella descubre las cucharitas, se siente súper indignada porque, ay, ¿cómo se atreve a decirme con esto que yo me robé sus cucharas? Pero me las llevo, gracias. Ya nos damos cuenta un poco más adelante de que la señora era cleptómana. Es una lista de comunicantes, otro troleo. Y esa es la lista completa. Pero es como, digamos, una descripción de aquellas pequeñas cosas que te molestan de muchas personas. Capaz que adaptable o analogable en otros tiempos de vida, pero es como un listado, como los 7 pecados capitales, pero de los cuales uno intentaría una venganza tal vez sutil. Aquella persona que yo creo que en las actitudes de Bilbo, más que algo malo, lo que hay es justicia por propia mano. No hay juzgados en la comarca. Claro. Pero qué odioso que no te devuelve los libros. Yo no pasé nunca más libros. Sí, pero hay una cosa muy tierna poco después. Mucha gente recibe esa clase de paquetes, pero a los vecinos de Bilbo, porque Bilbo era un señor rico que vivía, como quien dice, en un barrio pobre, era vecino del tío Gamgee, o sea, el papá de Sam, era conocido por generosidad con esas personas, y a todos ellos les fue muy bien y no los trolearon. Al tío Sam le regalaron, al tío Gamgee, el papá de Sam, que diga, le regalaron 2 costales de papas, una pala nueva, un chalequito de lana y una botella de ungüento para las... Ah, ¿cómo se dice? Ah, para las... Pedro, ¿cómo se dice? Las articulaciones, eso. Ah, no, me perdí, no, ya. Yeah. Y Rory Brandy. Ah, sí. Rory Brandy, Rory Brandigamo, el que lo había criticado y había dicho, ay, no, ¿sabes qué, mija? Le había dicho a la nuera, este señor ya se volvió loquito completamente. Le regaló una docena de botellas de Old Vineyards. No sé cómo hayan traducido eso en español. Un vino tinto de la Cuaderna del Sur, bastante maduro porque lo había puesto a fermentar el padre de Bilbo. Rory perdonó bastante a Bilbo después de que lo había criticado y había dicho, no, ese señor se volvió loco por fin. Y después de la primera... Solo añejos, así lo trajeron, perdón, los vinos solo añejos. Viejo añejo, vino añejo, ok. Rory perdonó a Bilbo bastante. Y después de la primera botella dijo que era lo mejor de lo mejor, que Bilbo era... Un gran joven. Sí, sí. Entonces, aquí está también algo curioso. El detalle que había que va a mencionar Frodo más adelante, que se dieron muchos regalos, pero no,
no se repartió dinero, no se repartieron joyas, nada de nada. Y que mucha gente se le mete a Frodo en la casa buscando eso que se quedó de repartir, la supuesta riqueza de Bilbo, bla, bla, bla. Más adelante nos vamos a enterar qué pasó con esa riqueza. Pero pues realmente Frodo se había quedado igual que Bilbo con lo necesario para vivir, bendito sea Dios, sin trabajar, sin mecenas y sin nada por el estilo. Y pues no, Frodo tampoco trabaja. Ahí está la cosa. Pero no mucho más. Me gusta que los hobbits consideraban que era muy injusto que Bilbo Bolsón tenía demasiadas, vamos a decir, como buena fortuna o bendiciones, porque tenía una aparente juventud eterna y bienes inagotables, una riqueza inagotable. Qué suerte. Bueno, pero ahí empiezan a aparecer esas actitudes que se contemplan que los hobbits tenían ese costado oscuro, que tenían malos modales, malas costumbres. Alfred dicen eran envidiosos. O, por ejemplo, Axel decía los Bolsón vivían de la pensión. También puede ser. Pero ya el hecho de robarse cosas, el hecho de pasar dos veces por la misma fila para recibir doble regalo, ya se está como... Frodo casi se va a las trompadas, literalmente, con uno que le estaba acabando en un lugar que había escuchado hueco. Ya se había un desfasaje de apropiarse de lo ajeno. El derecho a la propiedad ahí se ve un poquito vulnerado y aprovechado por los hobbits. Pero es este costado tal vez hasta inocentón, porque el mismo Tolkien, creo yo, intenta justificarlo con la teoría de que aquel que encuentra el tesoro es de él, por el simple hecho de que es un tesoro. El famoso bien mostrenco. Sí. Nada, quién sabe. No, Tolkien no entra en los detalles. Eso se lo dejó. Eso es para gente como George Martin, ¿no? Saber cuál era el régimen fiscal de los Bolsón. Pero pues ciertamente es un misterio ahí cómo le hacía Frodo para pasarla tan tranquilo en la comarca, despidiéndose del pastito, de los árboles, ¿no? Dice Joaquín Hunziker, disculpen el apellido, no me gustaría leerlo mal, pero lo estoy haciendo. Hace rato que no leo el capítulo, pero me están haciendo recordar algunas líneas. La propuesta de este año para honrar la memoria del profesor a 50 años de su inmortalidad es justamente leer religiosamente un capítulo por semana y encontrarnos todos los viernes aquí. Hoy nos toca estar con Laura compartiendo sus saberes y su biblioteca, que ha demostrado que la tiene, y poder poner en común, charlar y releerlo, que creo yo es el mensaje, es el mayor tesoro que nos dejó el profesor, y de ahí partir y hacer justamente esto, 3 horas hablando de un capítulo. Vamos arrimando el bolchín al final de esta velada, de este encuentro tan esperado. Es el regreso al otro día, y para finalizar, el regreso de Gandalf. Ya hace su introducción a la historia de forma fuerte, media Doc Brand, digamos. En la película lo teníamos apropiándose ilegalmente de uno de los fuegos artificiales de Gandalf, algo que le podemos dar esa tarjeta de ese pase de licencia artística a Peter Jackson. Más allá de haber obnubilado la exposición artística de Gandalf a través de los fuegos, humos y colores, pero ya está presente Merry, suplantando ni más ni menos en una labor tan importante a su amigo Frodo Bolsón, la de repartir los regalos, la de repartir los obsequios que le había dejado Bilbo. Gandalf ya vuelve a darle unas últimas palabras acerca del anillo. Evidentemente, la frase que alguna vez retomábamos y que él ya decía no me des el anillo, le había quedado pensando, y él ya estuvo, me lo imagino no pudiendo dormir en la noche pensando en el anillo.
vieron ustedes cuando tenemos muchos planes al otro día o se nos ocurre una idea genial y no podemos pegar el ojo porque estamos tratando de llevarla a cabo, de concretarla, de pensarla? Me lo imagino a Gandalf de esa forma, intentando dormir y pensando en ese anillo mágico que dejó Bilbo. Mientras tanto, Frodo ya estaba coqueteando bastante de cerca con el anillo y le revela ya que quiso usarlo, y Gandalf es insistente, no lo uses, y que Frodo también conocía la verdadera historia del anillo. No lo uses. Crecen las sospechas en Gandalf y finalmente se despide. Me gusta esa descripción que textual dice, más agobiado que de costumbre, como si llevase un gran peso sobre sus hombros. Que cuando uno piensa en que había un portador del anillo, Gandalf cargaba con ese peso del anillo sin saber que era el anillo único, y acá se precisa que era por lo menos desde este momento. Gandalf, desde que supo de dónde provenía el anillo, tal vez cargaba con un peso, y hoy, este día que estamos relevando, el 23 de septiembre, ya cargaba sobre sus hombros el peso de estar por lo menos en las vísperas, si por vísperas podemos decir 17 años, de saber que se trataba del anillo que acarrearía la destrucción, bueno, de todo lo que él amaba y su final, de su estadía en la Tierra Media. Dice, cierra el capítulo diciendo que Frodo no lo volvería a ver en mucho tiempo, pero no tengo muy claro exactamente cuánto tiempo es, porque no son los 16 años. Entiendo que por ahí Gandalf vuelve esporádicamente a la comarca durante todo ese tiempo que estuvo ocupándose de otras cosas, pero corríjanme si me equivoco. Miren, Gollum, por si alguien se pregunta, si mientras tanto en la Tierra Media, tenemos mientras está la fiesta de Bilbo, o más bien en el mismo año 3001, Gandalf abandona la comarca y lo que hace es ir a buscar a Gollum. O sea, después de la conversación con Frodo, la gran pregunta es, bueno, ¿y qué fue a hacer este señor? Fue a buscar a Gollum y pide la ayuda de Aragorn. A finales del año 3001, en el otoño e invierno del 3001, inició Gandalf la búsqueda de la cacería de Gollum, si me permite la expresión. En el 3004, Gandalf visita a Frodo en la comarca. Ahí está, 3 años. Sí, aquí está. Aquí también está en el capítulo siguiente, pero es el capítulo siguiente, que la primera vez se tardó 3 años, y después un año o 2 años, y después, y la última vez que llegó había estado 9 años ausente. Uh-huh, uh-huh. 3 visitas, al menos. Antes de la decisión. Hasta el 2008 es la última visita a Frodo, y de ahí no lo vuelve a ver hasta el 3017. Sí, aproximadamente. No, perdón, hasta el 3018. Y en concreto, el 12 de abril. El 12 de abril de 3018 llega Gandalf a Hobbiton. Pero antes de eso, a ver, miren, en 3008 es la última vez que lo visita, y entre el 3008 y el 3018, durante esos 10 años, ocurre al menos lo siguiente. En el 3009, Gandalf y Aragorn buscan de vez en cuando a Gollum durante los 8 años siguientes, además. En el bosque, registrando los valles de Landwin, el Bosque Negro y Robanion hasta los confines de Mordor. En algún momento, durante el curso de esos 8 años, Gollum se aventuró a entrar en Mordor y fue capturado por Sauron. A todo esto, él ya conocía a ella, la araña, hacía como 30 años. La conoce en los 70s del 2900. Elrond, o en el 80, de hecho, quizás concretamente en el 2980 podría ser. Bueno, ya que hay otros datos sobre Elrond y Galadriel, no importa. Y en el 3017... O sea, en algún punto entre el 3009 y el 3017, Gollum es capturado por Sauron en Mordor, y en el 3017 es liberado. ¿Sí? Aragorn lo atrapa en las Ciénagas de los Muertos.
¿Qué estaba haciendo Aragorn en la Sinagoga de los Muertos? Es una buena pregunta. Pero lo que hace Aragorn es que lo lleva hasta el norte de Mirwood, hasta el reino de Thranduil, y allá lo deja. Y es en ese periodo que Gandalf tiene la entrevista con Gollum y visita Minas Tirith y lee el pergamino de Isildur. Leyendo, juntando ya, atando todos esos cabos, después de hablar con Gollum, después de conocer la historia de cómo Bilbo se hace el anillo, después de constatar cómo el anillo tenía ese hold sobre Bilbo, después de leer el pergamino de Isildur, entiende plenamente, bueno, sobre todo por la entrevista con Gollum, digo entrevista para que no suene feo interrogatorio. El interrogatorio de Gollum. No, pero la verdad es que sí lo imagino más bien como algo benigno. No me imagino, especialmente a Gandalf y Aragorn, no, pero en general a los elfos de Mirwood atormentando a Gollum. O sea, al contrario, lo sacaban al arbolito. Sí, lo trataban demasiado. Lo sacaban a pasear como un perrito. Entonces sí, me imagino que debe haber tomado muchos meses, poco a poco. Imagínense ese perro, ¿no?, golpeado, que era Gollum, tal cual, después de ser torturado, atormentado por Sauron, casi una década en Mordor, vamos, que había que irse despacito, ¿no?, con él. Entonces seguramente ese era un arte que solo Gandalf podía manejar, y logra realmente hacerse de toda la información hasta constatar la que lo parió. Este anillo era lo peor que nos podía haber pasado. Pero al menos ya lo tenemos nosotros y no lo tiene el enemigo, ¿no? Pero la dentro de los contextos era mejor tenerlo uno que tenerlo el otro. Pero eso es una catástrofe por excelencia. Pero no deja de ser un bajón tenerlo. Sí, ya pues, o sea, no deja de ser un bajón que exista, que esté disponible, ¿no? Pero sí, qué bueno que lo tenían ellos. el azar absoluto. Encontrar a Gollum es una catástrofe también. En la Ciénaga de los Muertos en particular también. ¿Qué estaba haciendo Aragorn en la Ciénaga de los Muertos? Nunca lo sabremos. Hay un momento en el que Aragorn explica, da mucho la casuística o lo intuitivo en Aragorn. Es decir, una persona como Gollum mala debe estar en lugares malos. Entonces se va hacia el sur, hacia esos lugares. No recuerdo bien en qué pasaje, estoy seguro que lo leí. Que lo tengo en la cabeza. Concilio, me parece. Sí. Sí, sí, el concilio de Elrond está todo. Está todo ahí, ¿no? Es como, sí. Como cuando vas a rendir bolilla 5, concilio de Elrond, háblame, no. Dice, pregunta Miquel Pascual, ¿se puede considerar a Gollum el hobbit más longevo de la historia? Bueno, si nos vamos a los números fríos, pues sí, ¿no? Vivió la modesta cantidad de 589 años. Un pibe. Jovenzuelo. Llegamos al final de este capítulo, ya todo queda en sus manos para sus apreciaciones finales, para volver sobre algún pasaje si quieren, para tirar algo que se nos haya pasado, para dejar descansar a Laura, que pobre, está muy enferma, hizo el... No, está... Y aguanta acá 3 horas. Es un poquito de sangre nada más ahorita. Entonces, ya para... Gracias, Laura. No pasa nada. Entonces, ¿en qué estábamos? Conclusiones finales. Nos dejaron un montón de hilos sueltos. Sí. Los vamos a ir enhebrando poquito a poquito. ¿Qué cosas tenemos que quedarnos en este capítulo? Toda la información que podamos obtener del anillo y toda la información que podamos obtener del carácter de los hobbits, además. ¿Y qué más nos faltaría? Si en algún momento dado estamos interesados en eso de la edad de los hobbits, ¿cuántos años tenían? ¿Cuántos años tenía Bilbo? ¿Cuántos años tenía Frodo? ¿Cómo sería nuestra consideración? Bilbo tuvo su primera aventura a los 50 años, que es la misma que tiene Frodo cuando parte. Los 50 para los hobbits, bueno, los hobbits eran adolescentes a los 20.
Como ahora, más o menos. Sí, más. Lo que pasa es una palabrita. Hay una palabrita que a mí me encanta. Para que se refieren a Frodo de 20 años. Que estaba en sus twins, dicen en inglés. Que es un juego de palabras. Porque, bueno, a los adolescentes en inglés se les dice que están en sus teens, teenagers. Pues aquí tenemos teenagers. Claro, pues son los 20s, ¿no? Sí, son los 20s. O sea que. Frodo cumpliendo 33 sería como un equivalente a cumpliendo 21. Y si nos vamos a esas cuentas, significaría que Bilbo y Frodo comenzaron sus aventuras siendo como treintones yendo hacia cuarentones. No estaban tan grandes como para 50. Así que pues es un detallito a tomar. Pippin tenía 28 años cuando empezó la aventura. Eso quiere decir que andaría como en los 18, tal vez 18, 19, está chiquito. En la edad del pavo. Sí, sí. Por eso hace lo que hace también, pobre. Y Merry, que es un personaje muy serio, él ya pasaba de los 20 y tantos. Y él podía votar sin problema. Y Sam posiblemente andaba cerca de los 30, pero ya con novia y todo lo demás, que es algo que la gente decía, porque Frodo y Bilbo nunca se habían casado, pues qué raro. Pero en fin. Nada más un detallito. No sé, muchachos, ¿quieren añadir algo más? Porque yo estoy sangrando de la nariz muy feo. Pero bueno. ¿Quieres parar tu cámara para que atiendas eso? Esa hemorragia. No te preocupes. Antes de que se me caiga, Jadro, de la toma de cámara, yo cada vez que te veo más. Un momento me desaparece abajo de unos libros. Bueno. ¿Me podés anexar a tu reflexión final consejos, recomendaciones o capaz que la mejor recomendación es no decir nada del capítulo número 2, que es lo que nos vamos a enfrentar el viernes que viene? Los esperamos, por supuesto, a todos los que hoy estuvieron acá. El viernes que viene vamos a estar review, repasando, comentando, bla, 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 debatiendo el capítulo número 2, La sombra del pasado, que viene un poquito cargado de lore, más que de lo que ya avanzamos hoy. Voto por no decir nada, pero no sé ustedes qué piensan. Sí, yo soy partidario de eso. Sí, yo creo que no hay que decir nada. Y a los chicos en los comentarios, pues hacen muchas preguntas muy interesantes, pero creo que hay cosas que sí tenemos que dejar que madure la historia, porque las respuestas están en El Señor de los Anillos, pero tenemos que descubrirlas. Sí, tenemos que encontrarlas y tenemos que permitir que vayan avanzando los capítulos y vayan apareciendo. Tenemos que degustar esto, no querernoslos comer de un bocado. Estamos en la posición como si estuviéramos leyendo por primera vez. Entonces, ¿qué nos vamos encontrando? ¿Qué hay ahí? Entonces, nos focalizamos en el capítulo y solamente en el capítulo. Por ahí me preguntaba lo mismo, ¿no? Para poner un ejemplo. Si Gollum era el más longevo, ¿cómo podía seguir vivo? Pregunta por ahí quién era, Vlad el Lobo. ¿No? Pero si era tan viejo, ¿por qué no murió sin el anillo? Qué bueno que no preguntó, pero si era tan listo, ¿por qué se murió? Porque al revés. Si era tan viejo, ¿por qué no murió sin el anillo? Eso tiene explicación, pero es la cúspide de todo esto, ¿no? Entonces, Hay que esperar. Sí, lo hemos tratado en otras transmisiones, en otros videos. La respuesta no es tan difícil. De hecho, en este mismo episodio de Tolkien en Demandas y Tejilas, hablamos, cuando estábamos hablando de lo siniestro que era esta, que había detrás de la expresión de Bilbo, que me siento extendido como un trocito de mantequilla extendido sobre mucho pan. Va por ahí, o sea, ya lo dijimos, ya respondimos esa pregunta, pero vamos a dejar que siga evolucionando. Hasta eso fue un exceso quizás en aquel momento, todo eso que dije. Quitemos el quizás, fue un exceso, pero así somos aquí, como mucha mantequilla. Obviamente esto está cargado de spoiler, es así. Sí. Inevitablemente. El concepto de tabula rasa para releer por décima, decimoquinta, no sé cuántas veces se ha leído a Tolkien cada uno de nosotros, es inviable con la propuesta, pero bueno.
Iba a remarcar la actitud claramente tolkieniana de ir contracorriente de acuerdo a las velocidades que tienen las sociedades actualmente, ¿no? Hay que esperar y leer de a poquito un capítulo por semana. Más sabiendo lo que viene y proponiéndotelo, no sé, en un año capaz y tal vez un año y más. No ambicionarse por el ritmo, aunque muchos ya me han confesado por mensajes, por ejemplo, de Instagram, que ya se leyeron hasta el capítulo 2 o 3 porque no podían parar. La propuesta es esa. Y obviamente, yo los entiendo. Entiendo que la lectura, cuando es buena, más que es de Tolkien, genera esa suerte de adicción. No sé si como una droga, como una falopa, pero es... son las clásicas lecturas que no te dejan dormir. Que te llevan a desvelar. Cuando lo leí por primera vez, así que llegué hasta el concilio de Elrond en un día. Claro. Mirá. Y inclusive el concilio de Elrond, ¿o te frenaste ahí? Me frené. ¿En la mitad del capítulo o antes de arrancar? Antes de arrancar. Ah, está bien. No, porque una vez que lo arrancás es como un plato que se come caliente. Sí. Hay que entrarle con energía al concilio de Elrond. Wow. Y llegan como las 12 de la noche, así que pues No, es lindo y bello que eso pase. Total, bueno, ¿qué? Para dormir cuando, no sé, cuando seamos grandes. Jubilado, ¿por qué no? Nada, pues ya igual le cortamos, ¿no? Van a ser las 3 horas. Entonces, gracias chicas y chicos por su compañía, gracias por su interés, por sus preguntas. Gracias, Laura, porque enriqueces las sesiones. También a ti, Carlos, muchas gracias por todo, como siempre. Y nos vemos la próxima semana, ¿no? Nos vemos a la misma hora, aquí mismo, en estos mismos canales. Toca la tarea para la próxima semana, es una tarea muy importante porque es uno de los capítulos, me atrevo a decir, más importantes de todo El Señor de los Anillos, La Sombra del Pasado. Capitulazo para disfrutarse. Así que nada, disfruten de la lectura y aquí nos estamos viendo. Nos vemos el viernes que viene. Excelente semana para todos. Gracias. Mejor fin de semana igual.